69 Rally Costa Brava. Pues aquí estamos en el fotocol, los de siempre. Sí, ya. Los dos de la Camarina. Cerrando la temporada. Última prueba de la temporada. Un viaje un poco así es. No, aunque vienes en avión, al final se hace largo, ¿eh? Se complica la cosa. El coche de alquiler, el llegar desde Barcelona hasta aquí, ir a por la asistencia por los carteles, un poco de todo. Pero bueno, al final no hemos conseguido, ¿eh? Bueno, pues aquí estamos con alguna que otra aventurilla, sobre todo con coches de... Hay que leer la letra pequeña, la letra pequeña es muy pequeña a veces. Y sobre todo a alquilar en las compañías directamente, ¿eh? No a través de intermediarios. Sí, sí, de esos buscadores que te buscan un precio más barato, que luego piensas final, que si el seguro, que si no sé qué, que si no más complicado. Se complica todo, sí. Bueno, pues ahí está ese fotocol, ahí está la sala de prensa. Y nosotros hemos llegado tan tarde que, bueno, tendremos que ir a comer algo, ¿no? Sí, sí, rápidamente a cenar aquí cerquita, que no sé, creo que aquí al lado mismo hay restaurantes ya. O sea, bueno, pues vamos a ello. Y mañana ya, pues hay que madrugar, así que cenar rápido y mañana madrugar, porque ya comienza esto, ¿no? Ya puedo ir a la ceremonia de sí, salida. Sí, de salida, y mañana tenemos ya seis especiales, tres tramos, dos pasadas a cada uno. Pues nada, aquí estamos, en la zona esta del rally, cenamos y mañana más. Adiós. O hasta luego, mejor dicho. Mira, ¡Ay, mami! El señor, famoso fotógrafo. Ahí está. Un saludo para Joan. Bueno, vamos a cenar. Bueno, y ahora ya pues estamos... vamos a cenar, que ya llevamos, ya llevamos un día hoy que hemos empezado ahí de una buena, así que... Es largo, sí. Ya. Quieras que no, aunque vengas en avión, al final se tardan un montón de horas sin llegar, ¿eh? Sí, y la opción que hemos elegido para hoy es la opción más cercana al hotel, sí. O sea, unos 25 metros. Sí, nada más salir del hotel, la primera de izquierda, vamos, sí. Inmediato. Y hemos decidido que vamos a navegar. Ahí está, vamos a navegar. Fijaros qué barquito tenemos aquí, lleno de cositas. ¿Veis qué de cositas tiene? Esto es un japonés. Es un japonés. Sí, sushi. Y tenemos por aquí los palillos, estos. Así que nada, y la cervecilla, que no será española o lo que sea. Mi habilidad con los palillos es nula, advierto. La mía también. Así que nada, vamos a meterle mano a esto, que son las 11:30 de la noche y mañana hay que madrugar. Eso así es. Que nada, ahí os dejo con el sushi. Buenos días, estamos ya metidos en faena. Hoy es viernes, día 19 de noviembre. Y no es que vayamos de monte, estamos aquí en medio del bosque, pero no, estamos en el primer tramo, ¿eh? Exactamente, sí. Buenos días, ¿eh? Buenos días, tramo del San Gels, primero de los tres tramos que se hacen hoy, dos pasadas cada uno, seis especiales, primera etapa, Rally Costa Brava, y vamos a hacer aquí las dos pasadas. Estamos aquí en la zona de Camasot, que es cerquita de la salida, un acceso intermedio que hay por un camino de tierra, que se llega bien, es de tierra un poco así bacheado, pero bueno, sin problemas. Y vamos a situarnos aquí, vamos a buscar una curva un poco más allá para luego hacer la segunda pasada ya, que es la curva de Camasot. Tenemos todo el material aquí preparado, hasta la publicidad del organizador, y está fresquito, pero bueno, el día está, no sé si se ve, despejado, o sea que no hay ningún problema. Y yo me encuentro por la mañana con esta sorpresa, digo, pero Dani... ¡Trae catering! No puede ser que me traiga aquí la merienda ya. A ver, sorpresa. Ya verás. A ver qué me trae ahí. ¿Qué es eso? No es catering, es que me viene muy práctica para llevar las cámaras de fotos y todos los miracartos. Pero macho, ¿cómo me traes eso con eso que parece catering y luego me llevo una? Porque es que está a medida, mira, queda perfecto. Y ahora me llevo yo... una decepción. Ya me parecía a mí que este no es corsino, pero bueno, en fin. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es ir a buscar la curva. Aquí vamos a grabar dos tramos, así que vamos a buscar la curva para colocar la publicidad. Lo que vemos es que siguen llegando coches. O sea que esta zona, esta curva debe ser muy conocida, ¿eh? Sí, porque ya digo que es fácil, desde Gerona se llega aquí enseguida. Se llega en 15-20 minutos y es el primer acceso intermedio que tiene el tramo. Sí, pues nada, a ver lo que sucede. Vamos ya. Pues ya estamos situados aquí en la zona donde vamos a grabar, aquí, en esta zona elevada, y a poder ser cómodo, ¿eh? Dani, que son muchos coches y mucho tiempo, publicidad puesta allí, también aquí,
Y nada, esto es un poquito más abajo de la zona donde dejamos sí, el coche. Nada, unos metros antes, en el tramo, de la zona del restaurante este de Camasot y aquí Camascor. Camascor. Pues, tenemos aquí al guía local que... Zona, así que lo sabe decir bien, no como yo. Sí. Que ya lo dije mal antes, creo, también. Sí, sí, bueno, sí. Pues ya está. O sea, ¿qué es? Camascor. Camascor. ¿Y tú te llamas? Yo, Kiku. ¿Kiku? ¿Qué eres, de aquí cerca? Bueno, de la provincia de Barcelona, pero lindando con Gibraltar, de San Celoni. Y aficionado a esto de hace muchos años ya, ¿eh? De toda la vida, ¿no? A mí me salió la decisión porque vivía justo dentro de la subida al Montseny. Ah, claro. Ah, amigo. Con 7 años, ver los Porsches oficiales, claro, los Ferraris y esas cosas, pues ahí me... Eso ya no se ve ahora, ahí ¿eh? Me crió, no, ahí sí, ya no se ve ahora. Tuve la suerte de vivirlo. Es que esa época, sí, sí, la época mítica, o sea, la época de la edad de oro de la montaña, lo que dices tú, el equipo oficial de Porsche con Mitter, con Scarfiotti. Giunti, claro, exactamente. Bueno. Ahí nació mi afición al automovilismo. Tiempos mejores, ¿eh? Sí, y ahora pues llevo ya unos años bastante desconectado, pero bueno. Ya jubilado, pues bueno, de vez en cuando te apetece y aprovechas para hacer fotos, sí, y tal, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Tengo... ¿Y esas son para ti y tal, sí, o las sí, pones en algún lado? Para... ¿Facebook? No, bueno, para sí, Facebook publicaré, sí, algo, sí, sí. Bueno, pues si quieres decir el Facebook y así, bueno, si quieres la gente verlas. Kiku Fernández. Kiku. Kiko. ¿Con K? Con Q, no. Con, ah, Q con de Q. Queso. Kiko Fernández. Fernández, ya está, y pues ahí. Pues algo pondré en el Facebook, evidentemente. Pues ahí vais a poder ver las fotos. Lo que salga de aquí. Lo que salga de aquí, de este tramo y de donde se vaya. Y bueno, nosotros ahora paciencia. Sin nada. Queda poco para comenzar. Sin nada, diez minutitos ya están aquí. Vale, pues nada, aquí Kiku ya le di una tarjetilla de estas para que, sí, para que pueda vernos. Buscaré, Y ya con Kiku vamos a hacer una amistad porque vamos a estar con él aquí un montón pues de horas. Esto es ya casi de la familia. Y ahí arriba tenemos a ver, ¿quién tenemos por aquí arriba? Ah, somos pocos. A ver, que a esto les voy a dar otra tarjetilla también. Ah, ¿es esto? Para que veáis aquí estos vídeos. Ah, vale. Ay, ¿cómo te llamas? Santi, buenos Santi, días, ¿qué tal? Muy buenas, ¿y tú? Buenos días, José. Encantado. ¿Cómo? José. José, ¿dónde sois? ¿De aquí cerca? Un pueblecillo de aquí cerca. De aquí de Girona, ¿no? Sí, 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 a unos 15 kilómetros, pero aunque fuéramos de 200 kilómetros... Veníais igual, ¿no? Igual. A verlo, ¿no? Aficionados sí, también ya desde hace años, ¿no? Sí, 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 siempre desde que lo hacen no nos perdemos ninguno. Nada, pues nada, ahora esperar y... Sí, sí. Tenemos peleas con las mujeres porque cogemos tantos días de fiesta. Ya, pero bueno, tenéis que aficionarlas a ellas, sí, también, sí, ¿eh? Exactamente. Claro. Sí, lo que pasa es que no pueden seguirnos, no quieren, vaya. Pero mira, fíjate, esto lo ponéis luego a ellas. Sí. Mira, chicas, están aquí, es verdad, ¿eh? Iban a un rally, es verdad. Esta es la prueba de que estaban en un rally. No se fueron ni a Cuba ni a ningún lado. Aquí está. Ahí está la prueba. Ahí está, ¿eh? Perfecto. Los dos, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, oye, a pasarlo bien, ¿eh? Aquí estaremos también un buen rato, ¿vale? Perfecto. Venga, gracias. Ah!
Ya ha pasado todo el mundo. Ya, bueno, no, alguno no ha pasado. Alguno no ha salido o algo le ha pasado por ahí. Pero bueno, el caso es que llevamos aquí como 3 horas, ¿no? Sí, 3 horas. Bien buenas. Sí, exacto. Y hay una amistad aquí de la leche con esta gente. Oye, sí, y... Dani, nos ahí con. Han amenizado las 3 horas, vamos, se han pasado volando. Estamos aquí que vamos, ni nos hemos enterado, ¿eh? No hemos visto ni coche. Así que nada, vosotros que tenéis que ir hasta el coche 2 kilómetros y luego para otro lado, ¿no? Y, sí, y nada. Y tú también, ¿no? Por ahí, o te quedas aquí, ¿no? Yo me quedo. Por esta zona. Aquí está. Bueno, pues Dani y yo vamos a. Sí, para, luego vas para allí, ¿no? Sí, un poco. Sí, sí. Pues nos vemos ahí otra vez. Nos vemos luego. Y nosotros a recoger todo esto. Y nada, lo dicho, encantado, ¿eh? De haberos conocido y a seguir disfrutando las carreras, ¿vale? Venga. Hasta luego. Aquí recogiendo la publi, ya tenemos dominado incluso la publicidad local, la tenemos sí, sí, dominada la porque sí, era sí, sistema hay, diferente, pero ya... Sí, sí, se doblaba, costaba trabajo, pero es como todo, hay que cogerle el truco. Eso, ahora ya está, vale. Vamos, perfecto. Y aquí tenemos a, pues, ¿cómo te llamas tú? Lander. Lander, que lo conocimos en el Rally de Zamudio, ¿no? Exactamente. Ahí estuviste, y te vienes desde allí, desde Bilbao, te vienes sí, a... Sí, sí. ¿Has seguido? Ayer llegué, sí. ¿Vienes siguiendo a alguien o...? ¿A quién vienes siguiendo? ¿Algún piloto gordo? No, no, vienes no, no, en general. La prueba, sí. ¿Pero vienes solo o vienes con gente? Pues he venido solo, pero ¿sí? Bueno, al final como tengo aquí amigos aquí en Cataluña, pues ah, bueno, ya no sé... Siempre encuentras a alguien tal, ¿no? Sí, exactamente. Oye, vaya moral, ¿eh? Venir sí, desde afición, Bilbao sí, aquí, señor. ¿Eh? Es una afición auténtica. Sí, 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 señor, sí, señor. Bueno, pues nada. Y ya sabéis, el que nos ve en la camarina y encima él ya nos había visto y habíamos pero hablado con él, ya. Pues ahora ya pues sí, repite en la camarina. Exactamente. Así que, ¿a dónde vas ahora? ¿Vas a ver este mismo en otro pasado o te vas por...? No, voy a bajar ahí a ver lo que es la asistencia esa que tienen aquí. Ah. Uh-huh. Y no sé, compraré el merchandising, alguna foto de los coches y luego no sé si o vengo aquí a ver la salida o me voy a ver la llegada de Santa Pelaya. Uh-huh. Ah, bueno, pues Santa Pelaya tiene una, la llegada es justo una curva, sí, esa zona es muy una famosa, curva es muy sí, icónica, sí, sí, sí hay sí, una foto de Richard sí. Mars ahí con, muy famosa y... El Rally Zamudio que no sabemos, no sé, para el año que viene si estará el campeonato, Sí. A ver. Pues no lo sé. A ver lo que pasa. Bueno, si no, tú da igual, porque tú te desplazas de un lado para otro, o sea que sí, tampoco sí, tienes mayor sí, problema. No tengo problema. Pues a seguir disfrutando, además mira qué buen tiempo tenemos. Sí. Está el día. Hace un poquito fresco cuando te quedas sí, parado, pero... Pero bien ahora, ¿no? No, pero sí. Lo de Bilbao, qué frío. Lo de Bilbao, claro, Bilbao, eso no... Hombre, sí. Los de Bilbao no pueden tener frío nunca, no, ¿qué va? No, no, es no. Es un mito, es un mito. Es un mito. Estoy ahí, pero a nivel de mar estamos. Estás ahí. Bueno, anda. Pues nada. Oye, encantado de volver a verte y a seguir disfrutando la prueba. ¿Vale? Venga. Hasta luego. Rata FIA 2. FIA no será de la Federación Internacional de Automovilismo, ¿no? Esto es como insultando la FIA, ¿no? La rata de la FIA. Ah, mira, por insultar. ¿Ves? Claro. La rata de la FIA. La FIA está por aquí. ¿Dónde está la FIA? Pero no, la rata FIA. La rata FIA. Me dice esta chica que se llama... ¿Ratafía? ¿Cómo te llamas tú? María Ángels. María Ángels me dice que ratafía es esto. Ratafía, que es un licor que lleva... Cuéntalo tú, que yo no tengo ni idea. 40 clases de hierbas diferentes. ¿40? 40, sí. ¿Y esto tiene muchos grados? 70. Oh, la cuenta, mami. Sí. No, bueno, 26. No, 26, que no te engañes. 26. Ah, 26. 26 vale, grados, vale. Sí. Bueno, que conste que estamos trabajando y esto solo vamos... Solo vamos a enseñar, ¿eh? Porque nosotros... Agua. Esto, agua. Vale, que somos esto, al agua, ¿vale? Así que nada. Y digo que es un lujo estar aquí. Estamos... Véndete, ¿dónde estamos? En Camascor. En Camascor. Sí. Vale, y aquí es un bar que hay en esta curva. ¿Restaurante? Sí. ¿Cómo se llama el restaurante? Camascor. Ah, se llama así. Sí, Camascor es el nombre del restaurante. Del restaurante. Ah, vale, vale. ¿Y sí. la zona? En Quart, Girona. En Girona, sí. En Girona eso... Sí, sí lo eso, claro, eso ¿eh? Lo tenía claro. Bueno, el caso es que aquí está esta curva. Nosotros vamos a grabar ahora la segunda pasada más allá arriba. Muy bien. Y es un lujo poder comer, porque ya sabéis que habitualmente no como. Me paso todo el día por ahí ni como ni bebo y... No, te pasas el día quejándote de que no comes y no paras de comer, al final. Ahora no paro de comer, pero... Y ahí viene, mira, ahí vienen. Ahí viene lo nuestro, creo, mira, ahí está. Ay, mira qué buena pinta tiene. Oh. Esto es... Suya. Butifarra suya. Ahora es mía, sí. Pues nada, vamos a ello. Y luego os decimos cómo va esto de los tiempos. Venga, muchas muy gracias, bien. ¿Eh? Hasta luego, gracias. Acabamos de meternos el bocata por cuerpo. Estamos ya nuevos. Bueno, este señor no pudo con él. Era enorme. Yo no puedo tanto. Ay, nada. Y aquí el restaurante, que ya no me acuerdo porque hace un rato que me lo... Camascor, por algo sabéis que este es el cerebro y yo el cuerpo. Ya sabéis que siempre en este equipo estamos compensados. Que nos va a ofrecer aquí... ¿Ratafía? No,
María Ángeles nos va a ofrecer aquí la prueba de la ratafía. A ver, en este momento, el momento histórico. Si las imágenes de por la tarde salen movidas. Si las imágenes salen movidas, ya sabéis de quién es la culpa. A ver, vamos a ver. Un poco. Solo para probar. No, para probar. La medida que ¿Pero dónde vas con todo eso? Tranquilo, que la tarde es larga. No vamos a beber todo eso. No penséis que vamos a beber todo eso. De una manera. No penséis que vamos a beber todo eso. A ver, ahí está. Salud. Muchas gracias. Salud. Aquí tenemos a... Yesin. ¿Cómo? Yesin. ¿De dónde eres? De aquí. De Girona. ¿Y tú? Jordi. Girona. Es que a los que les doy la tarjeta hay que sacarlos a la camarina porque se vean luego. Sí, ya los tenéis. Bueno, oye, Mariáñez, muchas gracias, ¿eh? Vamos a ver, prueba, Dani, tú primero. Bueno, a ver, chin-chin. Chin-chin. Salud. A ver. Sí, señor. Muy bueno. Está rico, ¿eh? Sí. ¿Esto dónde se vende? En cualquier sitio. Sí, en cualquier sitio. En cualquier sitio de España lo hay. Aquí solo. ¿Y por internet no se puede comprar? Sí. Cantuset. T-U-S-S. T-U-S-S. Vale, .com.es. Una de las muchas que hay, ¿eh? Bueno, lo que sea. Pero esta es tu set. Está bueno, ¿eh? Está muy rico. Muy rico. De hecho, yo creo que es lo que tomáis aquí todos, porque tú llegaste antes y pediste un café y esto. Sí. ¿Eh? Bueno, esto hay que tomar tres o cuatro. Es lo que... Sí. Como mínimo. Esto por la mañana que estaba más frío hubiera... Sí, entra bien, sí. Sí. Bueno, está muy rico, ¿eh? Un licor de hierbas. Mm-hmm. Y hay muchas casas que se lo hacen ellos en cada casa. Y hay una feria muy importante en Santa Coloma de Farners, donde es la feria general de Besalú, donde está el puente de Besalú, en el pueblo de Besalú, que también es muy típico de allí. Y esto, pero esto es de dónde, ¿es de Barcelona, de Girona? No, esto es de Girona. Es de Girona, típico de aquí. El Tuset, d'Olot. Hola. Pues está rico, ¿eh? Sí. Pues nada. Bueno, vamos a repasar antes de que Dani beba todo esto y luego ya no vea ni los tiempos. Vamos a repasar cómo va esto. A ver, después de cuántos tramos. Tenemos ya completado el primer bucle, tres especiales, primera pasada por cada uno de los tres tramos. En cabeza van los holandeses Van der Maan y Van Barchel con BMW M3. A 16 segundos son los ganadores de la última edición de hace dos años, los Berenguer, los franceses, con otro M3. Tercera posición, primeros campeonatos de España también de la categoría pre-81, los gallegos Ferreiro y Anido con el Ford Escort a 25 segundos y medio. Cuarto, otro M3, los franceses Perro y Amblar, que están a 28 segundos. Quintos de la general, segundos de campeonato de España, primeros en pre-90, Antonio Sainz y David de la Puente. Y sextos, los ganadores en Pravia hace dos años, los austriacos Wagner y Zauner con el Porsche. Ahora mismo, según está, el campeonato de España de pre... De pre-90 sería para Antonio Sainz. Para Antonio Sainz le basta con hacer tercero, va primero, o sea que lo tiene bien. Y luego en Young Timers... tenemos en cabeza a De las Heras y Alsina con un Mitsubishi y luego los dos aspirantes al título van segundo y tercero. Segundo Díaz y Petralanda con el Clio, tercero Sotorrío y Jacchetti con el Subaru. Sotorrío y Jacchetti les basta con hacer quintos, con lo cual el tercero están marcando a sus rivales de cerca, de sobra, porque además tenían que ganar Rafa Díaz y quedar más atrás del quinto Pablo Sotorrío para perder el título. Jacchetti, el copiloto mítico. Sí, auténtico leyenda de los rallies asturianos. Está copilotando aquí a Pablo Sotorrío, ya estuvo otro día también en Rías Altas. ¿Sabemos algo de regularidad? Todavía teníamos solo primer tramo, o sea que vamos a ver si avanza un poco más, porque todavía ya acabó el tercero de velocidad, pero regularidad todavía no ha salido. Entonces, pero de regularidad, ¿cómo iban después de ese primer tramo? Después del primer tramo teníamos en regularidad Sport. Estaban los gallegos y Marvic con el Escort, Marcos Fernández y Almunia. Y en regularidad estaba el equipo local, el de Pico en Matavacas, con el Porsche en cabeza. Pues así está la cosa de momento. Y Daniel Alonso, sabemos algo porque salía con el número uno, pero... No, había hecho un tiempo flojo en el primer tramo y en el tercero ya no nos aparece en clasificación, o sea que algún problema ha tenido. Bueno. Mala suerte para Dani, que hasta aquí está este repaso de las clasificaciones, patrocinado por Camascot. ¿Cómo? Y por el... La ratafía. El ratafía, es que nunca me acuerdo de la cabeza. ¿Ves? Bueno, hala, ahí está. Desde aquí más o menos es donde voy a grabar ahora. Dani se queda allí en aquella zona, en aquella curva. Nosotros
Y aquí estoy con... Vicenç. Vicenç. Sí. Seguidor de la Camarina, ya sabéis lo que decimos siempre. El que nos ve y luego nos lo dice cuando nos encuentra. Primero hay que encontrarnos, claro, porque... Claro. Pues sale el siguiente vídeo. ¿Y tú qué, Vicenç? ¿De dónde eres? De San Feliu de Llobregat. Y creo que... de Barcelona. ¿Y nos sigues desde...? Pues hace ya 3 años o así. ¿Sí? Ya no he perdido ningún vídeo. ¿Y qué bien, entonces? ¿Te bien, gusta? Bien, la verdad. Pues, los pilotos, los coches de cerca, pues eso. Lo ves las cositas de otra manera. De otra forma, ¿no? De otra forma. ¿Los aguantas bien? ¿No son muy largos? A veces lo miro cuando son 3 paraditas. No pasa nada, hombre. Igual es que ¿quién tiene 3 horas para ver? Exacto. ¿Eh? Que no lo ves todo, te ves una horita o 3/4 y al día siguiente te ves esto y... Pero bien, ¿no? Muy bien. Mira, ya, y este lo vas a ver más, porque sales tú. Este lo voy a ver más. Este sales tú. Pues, ¿y qué? ¿Está cerca de aquí, donde vives tú? Porque bueno, unos 90 kilómetros, más o menos. Ah. Yo vivo a 5 o 6 kilómetros de Barcelona. Ajá. Pero bueno, cada año venimos, tengo ya unos cuantos, y me acuerdo de venir cuando corría Zanini, toda esta gente, y no he perdido ninguno de Costa Brava. Y bueno, Cataluña, subidas en cuesta, o sea, motos... Bien, ¿no? Sí, un poco de todo, ¿no? Estamos enganchados un a la Un poco gasolina. De todo. Sí, sí. Pues nada, oye, gracias por seguirnos y que sigas disfrutando de los vídeos, nos encanta que te gusten. Muy bien. Y mira, tú al final, en este sal, pues aquí lo tenemos, aquí está, salió en el vídeo. Está. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Que ya me despedía, de él, pero que tiene aquí un colega que tiene que salir también, hola, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo te llamas tú? Joan, aquí con el disparador preparado, ¿no? Sí, para hacer fotos, ¿no? Sí, bueno, pues los dos juntos por ahí, ¿no? Sí, nos juntamos y hacemos cursos de carreras de slot. Ah, y, bueno, muy bien. Y vamos a ver carreras, bueno. Vale, escaleste y todos jugamos. Claro, el slot es más profesional ya. Sí, nosotros ya nos hemos profesional. Bueno, suena mejor. Sí, vamos, ¿no? Sí, hacemos sí, lo sí. que podemos, vamos. Bueno, pues nada, pues oye, que disfrutéis de la prueba y lo dicho, gracias por seguirnos, ¿vale? Muy bien, Miguel. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Todo preparado, acaba de pasar el 00, vamos a ver la segunda pasada, carteles allí libres de gente por delante que tenía antes, ahí están de momento, y aquí antes tengo a estos chavales aquí, que antes tenían este cartelito que pone Ford, ahí lo veis, este cartelito lo tenían puesto ahí, que era donde me iba a poner yo, así que nada, hemos estado aquí negociando. Les regalo 3 o 4 botellas de ese rasca fría, se llama, ¿no? El licor ese y nada, como nuevos. Ahora, mentira, ¿eh? Bueno, ¿dónde sois? ¿Cómo te llamas? Marcelo. ¿Marcelo? Sí. ¿Dónde eres? De un pueblo de Huesca. ¿De Huesca? Sí. ¿Y tú? Igual, de Fraga. ¿De Fraga? O sea, ¿que venís desde Huesca aquí o es que coincide que estáis por la zona? No, venimos desde... Venimos expresamente. ¿Sí? ¿Expresamente a verlo? Sí. Ah, pues ya sois aficionados, ¿eh? Sí. Joder. El mes pasado estuvimos en el Mundial. ¿Sí? ¿Y qué seguís habitualmente las pruebas por ahí? Sí, todos vamos 6-7 semanas seguidas. ¿Sin parar? Sí, yendo a eventos. Sí. Ah, muy bien, muy bien. ¿Os quedáis por ahí y venís ahí en coche? Y os... Dormimos, sí, señor. ¿Sí? Ah. Bueno, ¿y eso de Ford? ¿Por qué lo de Ford? A ver, cuéntame. Porque nos gusta la marca, básicamente. Exacto. Tenemos un Ford Sierra, yo lo llevo y estamos esperando a ver si compramos otro, un Ford Fiesta 1, alguna cosa así. Nos gusta mucho. Un Ford de los viejos. Pues a ver los de Ford, por favor, a ver si les echéis un cable, ¿no? Para que se financien los viajes estos a las carreras, ¿no? Bueno, gracias por cederme ahí el sitio. Sin problema. Y nos va a pillar una parte de noche aquí, ¿no? Sí, eso dice. Pero bueno. A seguir disfrutándolo, ¿vale? Venga, gracias.
Pues ahora ya no estamos en el tramo, ni estamos comiendo, ni estamos haciendo... Bueno, sí, sí estamos haciendo. Estamos en el hotel, en la habitación del hotel. Aquí está el señor Daniel. Buenas tardes, ya trabajando. Trabajando, ¿eh? Ya tenemos aquí los tiempos después de completarse las 6 especiales de hoy para velocidad. Regularidad todavía están en marcha las dos últimas. Y tenemos cambios en la general del europeo, porque en este último tramo, que ya se ha hecho de noche para todos ellos, y a François y a Alain Berenguer pues han hecho un scratch con 48 segundos de ventaja sobre el siguiente. Les han metido una diferencia importantísima a todos los rivales y han adelantado a Van der Brand y Van Barsos, que eran los que lideraban a mitad de rally y hasta el anterior tramo, hasta el quinto, y terminan el día con 26 segundos de ventaja en cabeza los franceses del M3 por delante de los holandeses también del M3. Terceros de la general y primeros de Campeonato de España y de Campeonato de España en la categoría pre-81, además Ferrero y Anido, que están a un minuto y un segundo de los franceses líderes, y llevan 40 segundos a los segundos de Campeonato de España, que son a su vez primeros en pre-90, que son Antonio Sainz y David de la Puente. Ese resultado a Antonio Sainz le daría el título en la categoría pre-90. Y luego ya quinto de la general y sexto siguen otros dos BMW M3, que son los coches que están en el europeo dominando. No, tres más, quinto, sexto y séptimo, porque quinto está el francés Peugeot y su copiloto Amblard, sexto otro francés, Murs y Prevost, y séptimo toda una leyenda de los rallies italianos, Noverasco, que está compitiendo aquí en este Costa Brava, completado por Ferrara, tres M3 ahí, o sea que hay cinco M3 en las siete primeras posiciones, los únicos que no son M3 son los españoles. Y luego es interesante la octava posición porque la ocupan los checos Staffy y Selinka con su Opel Kadett, que son los que están jugándose el título de la categoría del europeo contra los británicos Graham, Ernie y Karen Graham, que ellos van décimos y segundos de la categoría. Hay una diferencia de 18 segundos. ¿Y ahora mismo quién sería el campeón? Ahora serían los campeones los checos, porque el que quede delante aquí, el que gane, queda campeón. Hay 18 segundos, o sea que entre ellos mañana se van a jugar la categoría 2. ¿Qué números son? El 22, el Opel Kadett, amarillo y negro, y el 21, el Ford Escort decorado blanco y azul, como el que llevaba Valdegar en el 80 o el 79. Vale, yo no sé para qué digo qué número, como para dar emoción a la gente, si total cuando salga este vídeo ya pasó el rally. También es verdad, pero bueno, es que estamos para aquí darme como en el directo. Sí, como estamos como en el directo. Bueno, para darme emoción yo. Para mañana 22, saber cuáles son. Sí, salen seguidos además. O sea, vale, sí. vale. Y eso está, así está la velocidad. Exactamente, y regularidad todavía nos falta por saber los tiempos de... ¿Cómo va el campeonato en Young Timers? Que también estábamos pendientes. Efectivamente. Es el otro campeonato. El otro campeonato que está pendiente, el de pilotos. El de copiloto ya está resuelto, pero queda el de pilotos. Y ahí sigue como estaba a mediodía, porque tenemos, se mantiene en cabeza los catalanes de las Heras y Alsina con el Mitsubishi. Segundo siguen Rafa Díaz y Xavi Petralanda con el Clio, pero ellos necesitan ganar y están a 3 minutos de los que van ganando. Ah. Y aunque han perdido una posición, no, espera, ojo, más, no, ojito, que aquí se puede complicar un poco la cosa, porque está mirando un Subaru el cuarto, pero no es el de Sotorrío. Sotorrío y Jacquetti han tenido problemas y están ahora mismo séptimos, y además muy lejos, a 16 minutos. Ellos necesitaban quedar quintos si acababa primero Díaz. Con el segundo y el séptimo tengo que hacer números. Hay que hacer números. Está la cosa ahí emocionante. Tengo que mirarlo y luego lo comentamos. Vale, y la regularidad ya tenemos, ¿qué tenemos por ahí de tiempos? Teníamos, creo que hasta el cuarto tramo. Vamos a ver si lo tenemos aquí. Sí, hasta el cuarto tramo, efectivamente. Tenemos cuarto tramo en Sport. Vamos a darle emoción, se abre aquí en directo. Carga, hombre, carga, que estamos casi en directo. Esto es como si fuera directo, ¿eh? Sí, sí, con emoción, porque no sabemos cómo va. Además, así que sabíamos hasta el tercero, pero el cuarto, mira, acaba de llegar el quinto precisamente. Bueno, pues vamos quinto. A mirar el quinto entonces. ¿De velocidad cuántos tenemos? Seis, vale. Y aquí tenemos el quinto. Quinto, y siguen en cabeza Marcos Fernández y González Almuña, los gallegos del Escort. Segundos, los mallorquines, los Carbonell. Y tercero, los asturianos Campos y Alonso con el Lancia Delta. Uh-huh. Esas son las posiciones en regularidad Sport. Y eso ya estaba decidido a favor de Asier y Roberto. Asier y Roberto, que ni siquiera participan ya en este rally, porque ya lo dejaron resuelto en Canarias, en Tenerife, con su victoria allí. Y ahora vamos a ver en regularidad cómo aquí está. Sí, hay aquí todavía, sí, está todavía hay cosas en juego. Aquí está también el quinto tramo ya, vamos a ver. Y siguen las posiciones como estaban también en cuanto al primer puesto, que siguen siendo Carlos Miró y Matavacas, los catalanes con el Porsche. Segundos van Fran Martínez y Adrián Fueyo, puesto que les va para ser campeones, y más todavía porque ese puesto les valía si ganaban José Ramón Castillo y Concha Velázquez, que están teniendo un rally complicado y van decimocuartos, o sea que prácticamente está resuelto el campeonato, salvo que tengan una avería que les obliga a abandonar a Fran y Adrián, que en ese caso sería curioso, porque en ese caso, si no quedan entre los tres primeros José Ramón y Concha,
Adrián sería campeón de copilotos igualmente, mientras que en cambio Fran no, perdería el título de pilotos ante José Ramón Castillón por un punto. Por el tema de los descartes de resultados, porque en la categoría de copilotos hubo un rally en el que uno de los copilotos que participaba no tenía licencia de, tenía una licencia de un día y no puntuaba el campeonato. Ajá. Entonces ahí hay un desfase de un punto que hace que se dé esa circunstancia de que entre copilotos y pilotos hay esa diferencia, ¿no? Que ahora mismo, en caso de que abandonaran los dos equipos, quedaría campeón el piloto de un equipo y el copiloto del otro, ¿no? Sería una cosa muy curiosa, sí, sí. ¿No? Pero bueno, tal y como está ahora mismo el rally, lo tienen muy de ¿A de cuánto cara. Están de los primeros? Están a 1,5, pero bueno, tampoco les hace falta forzar, porque el segundo puesto les vale. Terceros están Verdaguer y Mora, el equipo este catalán que siempre funcionó muy bien en el Nacional, que estos dos últimos años tuvieron ahí su campeón en los dos años luchando contra los Ojo, porque Sevilla, mañana todavía pueden hacer. Y es un equipo que aquí ya sabemos que afina muchísimo. Y cuartos van Villamayor y Caldeira. El otro coche de Pancho Villa. Y quinto va toda una leyenda de los rallies, que es Mauricio Verini, que está participando aquí, que es un piloto que, fíjate, ganó el Costa Brava en el año 75. Anda. Y está participando aquí, pues, 46 años después en regularidad con un Audi 4 y está quinto en la clasificación. Estáis viendo Girona de noche, desde la habitación del hotel, desde un quinto piso. Eso es lo que tenemos desde aquí, esta calle. Está fresquito, fresquito. Sí, señor. Bueno, pues yo, como está fresquito, entro, cierro la ventana y ahora estoy aquí de nuevo en la habitación. Esto en el vídeo que aún se nota, no ha pasado tiempo apenas, pero a nosotros nos han pasado unos cuantos minutillos ya, que son ahora mismo las 10. Las 10 ya. Bueno, hay que ir a cenar, pero Dani, antes teníamos cosas pendientes. Exacto, ya has hecho los deberes. Sí, 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 ya tengo todos los números hechos. Y además tenemos también los resultados que nos faltaban. Sí. Primero vamos de números. Lo que decíamos de Young Timers, que nos había quedado la duda, de que decíamos, a Pablo Sotorreo le vale terminar quinto si gana Rafa Díaz. Si Rafa Díaz queda segundo, ¿le vale con el séptimo que lleva? No le vale. Necesita ser quinto también. El tema es que está ahora mismo a 5 minutos de la quinta posición, que la quinta posición y la sexta la llevan 2.580. A los que estaba sacándoles más o menos minuto y algo por tramo. Mañana quedan... Porque recordamos que él va con un Subaru. Él va con un Subaru. Mañana quedan 7 especiales. O sea, ese ritmo los adelantaría todavía, si no tiene problemas, y todavía terminaría en ese quinto que le vale para ser campeón. Pero claro, tiene que remontar esos 5 minutos. O sea, que ahí todavía se emociona ahí, porque por delante Rafa Díaz pues está más o menos consolidado en segundo puesto. Le saca unos 4 minutos al tercero, está 2 minutos y pico a 3 minutos del primero. O sea, el segundo puesto más o menos lo tiene bastante claro. También hay un tema que el Clio de Rafa Díaz se ha mostrado poco fiable este año. Este rally de momento, tocamos madera porque no queremos que abandone ninguno de los dos, pues está aguantando muy bien y va segundo. Entonces el tema está ahí, ¿no? Que el segundo puesto le vale para ser campeón siempre que Pablo Sotorrío no alcance la quinta posición, entre la que está a 5 minutos y todavía los puede remontar viendo los tiempos que ha ido haciendo en los tramos con respecto a quién va quinto y sexto. O sea que eso es un tema a seguir mañana. Vale. Y luego, regularidad y sport y regularidad ya han completado la etapa. Ya tenemos los tiempos de las dos categorías. Ya han acabado ya todos. Todos, sí, sí, ya está todo terminado por hoy. Y se mantienen las posiciones que decíamos a falta de la última especial, del segundo paso por la ganga. En Sport siguen en cabeza los gallegos Marcos Fernández y González Almunia, por delante de los baleares Carbonell, los hermanos Carbonell, y de los asturianos Campos y Alonso. Diferencias 6 segundos a favor de los gallegos y 5 entre los mallorquines y los asturianos. O sea, las diferencias, bueno, a lo que es en regularidad, casi un poco amplia, hombre, no mucho, pero bueno, a ver, ten en cuenta que ya fue una etapa larga hoy, pero bueno, mañana queda todavía más larga, o sea que hay rally ahí. Y en regularidad, que hay título en juego, decíamos, tanto pilotos como copilotos, pues se mantienen las posiciones con Carlos Miró y Iván Matavacas en cabeza, los catalanes, que son un equipo que aquí en esta zona pues siempre lo han hecho muy bien, también hace 2 años también estuvieron en los puestos de cabeza. Y por detrás de ellos van Fran Martínez y Adrián Fuello con ese segundo puesto que les sería más que suficiente para ser campeones, porque sus rivales por el título, José Ramón Castillón y Concha Velázquez, van decimoterceros y muy lejos de los puestos de cabeza, o sea que lo tienen muy muy difícil porque tendrían que ganar y esperar que Fran y Adrián no terminaran segundos, o sea que ahora mismo está muy favorable para los asturianos. Terceros están otro equipo catalán, Verdaguer y Mora, los del Porsche 944, subcampeones el año pasado, y cuarto los otros asturianos del equipo Pancho Villa, Villamayor y el portugués Caldeira. Que decías tú, si no pasa nada, pues quedarían campeones Fran y Adrián, que recordamos que el año pasado no fueron campeones. Porque en el último tramo tuvieron un problema, exactamente. La última especial de la Nucía, pasa que en aquel caso perdieron el título, pero bueno, lo ganó sus compañeros de equipo, su padre, ¿no? El recientemente fallecido Pancho, sí. con Fernando Galguera.
y este año pues un poco digamos que les toca, ¿no? Aunque sí. Por otra parte también José Ramón y Concha se lo merecen por la temporada fantástica que han hecho, que han estado todos los rallies arriba, ¿no? Sí, entonces, este año está muy bien. Sí, la sí, verdad es que tanto uno como otro merecen ganar, pero bueno, ahora mismo está muy muy decantado teóricamente a favor de los asturianos tal y como va el rally. Bueno, bueno, nunca se sabe, que todos los coches sí, ya sabéis. Claro, esto hasta el final. Y ellos merecen ganar por eso que dice Dani. Y nosotros merecemos cenar. Sí. Porque, a ver, ya tengo hambre. Que, a ver, que el bocadillo de la butifarra y luego el chupito ese, que a ver si lo digo bien ahora, que antes lo dije mal, esto es el mataburras, no, es el... Una, es el rata fía. Rata fía. Es que me estaba acordando ahora de la fía y de la rata. Rata fía. Es que dije antes el tramo este del Rally de Madrid. Rosca fría. Que no tiene que ver. Puede que tuviera algo que ver el haber tomado el rata fría. Que en ese momento igual yo estaba un poco indispuesto. Bueno, vamos a cenar. Porque sí, aquí estoy haciendo ya camarina. Fijaros, está Dani precisamente. Mira, está aquí ya las 10, ¿no? Más o menos. Y antes de irnos quiero, bueno, estamos aquí en la habitación, como veis, y quiero que veáis más o menos, y que estamos aquí en la habitación, porque al hacerse de noche, pues a las 5:30 de la tarde, poco más, pues ya no podemos grabar, no se ve nada. Entonces, pues aprovechamos, venimos aquí y hemos estado trabajando hasta ahora, o sea que somos así de guays y de currantes. Ya hay casi 400 fotos de hoy subidas en el Facebook del CRVH. ¿Sí? Sí, señor. Para que veas. Uh-huh. Digo, para que vean. Para que veáis. Y para que veáis lo que hay que llevar todo esto. ¿Y alguna cosa más? Y bastantes más, porque ya tengo ahí todavía, tengo cascos y el cable del micro y esto, pero fijaros, fijaros lo que hay aquí, Fijaros lo que hay aquí, cargadores, baterías, móviles, o sea, foco, en fin, un poco de todo. Luego es que he dormido, a ver cómo tengo que quitar todo esto. Así que, claro, luego me echo a la una y media, normal, si es que estoy aquí. ¿Quién te manda a tirarlo por ahí? Si es que estoy aquí. ¿De qué manera? Es que estoy desordenado. Estoy aquí 2 horas. Yo tengo todo ordenadito. No, esto es para saber que lo tengo todo. Que está bien todo, que todo lo que necesito y así pues no me falta. Pero bueno, sí es cierto que soy desordenado. Porque tampoco voy a decir. Es verdad, soy desordenado, lo confieso. Soy un desordenado en este momento con mucha hambre. Así que, vamos, ¿no? Vamos a cenar, venga. Hala, venga. Os dejo aquí con Dani, mira. Estáis viendo la web a todo motor. Y estáis viendo la web a todo motor porque hay que corregir un tiempo que dijimos antes. Sí, que además es que nos llamó la atención porque había en el último scratch, en el último tramo, había hecho un tiempazo Berenguer, que no es que dudemos de la rapidez de Berenguer, pero es que le habéis sacado 40 y pico segundos al más cercano, ¿no? Que había sido Ferreiro y a Van der Brand casi un minuto en un tramo de 5 minutos. Ya, mucho corrido, ¿no? De noche, bueno. Y ahora, después de un rato, volvemos a mirar los tiempos. Y entonces están ratificados y no, realmente el scratch no lo hizo Berenguer y no es líder. El líder es Van der Brand, que mantiene el primer puesto, seguido de Berenguer a 30 segundos. Y luego ya, lo que se ha dicho, que Ferreiro iba tercero y Antonio Sainz cuarto, que son los primeros del Campeonato de España, eso sí, se mantienen las posiciones, pero lo que es el primer puesto de la general, son los holandeses, los del M3, por delante de los franceses del M3 también. Y aunque estamos en la misma posición en la que estábamos en el plano anterior, en la toma anterior, sin embargo, han pasado muchas cosas desde entonces y es como que nos hemos ido a cenar, hemos vuelto y estamos aquí otra vez, o sea que ha pasado tiempo. Fue donde nos enteramos del fallo este de los tiempos y por eso ahora a la vuelta de la cena pues lo acabamos de decir. Así que hasta mañana, ¿no? Hasta vez, ya lo sigo allá a dormir, que mañana hay que levantarse temprano. ¡Hala! ¡Venga! Estar buenos. Yeah, sigue Dani ahí. No se movió desde la cena. Vamos a iniciar la jornada del sábado aquí en el Costa Brava. Ahí tengo a Dani. Buenos días. Buenos días. Aquí ya preparando la ruta. Y mira lo que tengo aquí. Mira quién está aquí. Mira. Si miramos para aquí, ahí está la sala de prensa. Mira, ahí está Sergi y su compañero, que no sé cómo se llama. Ahí está. Bueno. Pues nosotros ya tenemos la ruta, ¿no? Sé lo que sienten, ¿eh? Porque estuve muchos años en la sala de prensa del Rally Príncipe, que te pasas el rally metido en la cueva y no ves un coche. Ya. Se hace duro. Ahí está metido. Bueno, está fresquito hoy aquí en Girona, pero tenemos este tiempo fantástico. Así que nada, vamos ya para la ruta, que ya está el GPS preparado. 36 minutos. 36 minutos. Pues hala, vamos al tramo. Pues ya estamos en el tramo. Tengo a Dani allí currando. Poniendo los leteritos de publicidad. Voy a ir ahora a ayudarlo.
Pero Dani, que sepas que es que no fui a ayudarte antes, porque es que hay que sacar a Encamarina aquí a uno de nuestros seguidores, ¿eh? Ponte aquí que tenemos ahí el sol. Aquí está. ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos, ¿dónde eres? De Ripollet. De Ripollet. De Barcelona. Y sigues aquí la Camarina entonces, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Está muy entretenido y es muy divertido y aparte se aprenden muchas cosas. ¿Cómo lo descubriste? Pues YouTube, Facebook... ¿Empiezas por ahí a...? Sí, sí, remenando por ahí por Facebook, vi que habían vídeos de una de las pulladas que normalmente voy, la de pullada de Alp. La de Alp, que ahora este año ya no se hizo. Sí. Y entonces, pues mira, remenando por ahí, una cosa me llevó a la otra. Bueno, sí, un poco largos, ¿no? ¿O qué? No, nada, pero a mí me gustan porque sí, están entretenidos. Hay veces que no los puedo ver enteros. Y bueno, pero ves a trozos ahí, sí, es lo que tiene, vas haciendo ahí... Sí, sí, pero se ve un clima muy familiar, muy... Bueno, pues, muy bueno. Pues nada, sí. Haz así un momento y tal, que se te vea la cara. Ahí está, ese es. Quiero saludar a toda la gente de la escudería Ripollet. Ahí está, pues un saludo. Padre. Venga, un saludo para tu padre, ¿no? Sí. Y mi padre Fernando, que Fernando. ¿Aficionado sí, también? Sí, bueno, yo... Es sí, el que te metió en esto, ¿no? Sí. Como a casi todos, ¿no? Sí, sí, sí. Él fundó una escudería ahí en el pueblo con unos amigos y tal, y a partir de ahí pues, fueron haciendo cosas. ¿La escudería esta, Ripollet? La escudería Ripollet, sí, muy sí. Muy bien, muy bien. Y ahora, pues, los jóvenes cogimos ahí un poco... ¿Estáis ahí? ¿Qué organizáis ahí en la escudería? Bueno, hacemos lo que es concentraciones de... De clásicos y poca cosa más, porque tampoco tenemos mucho... ¿Y ahí hay alguna prueba de montaña? ¿Tenéis por ahí cerca o no? La pujada al Farell, de Caldes de Montbui, está la pujada de San Feliu, que se hizo ahora hace poco también, cosas así cerquitas son estas. Vale, vale. Bueno, antiguamente pues había más, ¿no? Las subí al Tibidabo y tal, pero sí, ahora... Sí, sí. Bueno, nada, sí. Va cambiando, ¿eh? Sí, los recortes. Ya, sí, ya, sí. Ya. Pues un saludo a Fernando y a toda la gente de la escudería Ripollet y muchas gracias a ti por seguirnos, ¿vale? ¿Cómo te llamas tú? Carlos. Carlos, venga, no sé si te lo había preguntado, pero sí. Ya como, sí, pues estoy mayor ya y ya se me olvidan las cosas, claro, el de la cabeza ya sabéis que es aquel, que está allí sí, currando, sí. Míralo como curra, ya verás cuando vea el vídeo y vea que yo estoy aquí tocándome la... Y él sudando ahí. Y él está ahí dándole duro. Bueno, Carlos, bueno, gracias, ¿eh? Venga, y a pasarlo bien, a disfrutar. Vosotros. Venga, hasta luego. Voy a ayudar a aquel. Los que nos veis en la Camarina habitualmente y nos vengáis a saludar, ya sabéis que os vamos a poner a currar, ¿eh? Claro, hay que sudar aquí. Aquí estamos ahora con Dani, para que salude también a Carlos. Y diréis, este ya se está escaqueando otra vez, sí, grabando con la Camarina. Grabar con la Camarina es una excusa buenísima. Que voy a ayudar ahora, venga. Tengo que ponerlo casi aquí en automático, a ver. Mira. Está ya está puesta. Ahí, ¿no? ahí, mira. Que se vea, que voy a currar, joder. Ya está, ¿no? Sí. Vale, muy bien, baterías. Pues ahora, vamos por la otra. Espera, vamos a hacer la foto con este hombre para que se pueda ir. Que tú y yo. Ah, no tengo prisa. Que tú y yo quedamos aquí. A ver, vamos a hacer. Porque me ha hecho mucha ilusión. Bueno, pues ahora ya hemos situado lo que es la publicidad. Ahí tenemos el triple cero, estamos justo en la zona de salida. Ahí va. Manera internacional de decir, venga, sale ya. Ahí va el triple cero. Allí al fondo donde me voy a poner yo para grabar. Y aquí tenemos pues a toda la gente, los comisarios que hemos estado grabando ahora para... Sí, para una piecita que va a salir en el programa de Racing for Spain de Teledeporte, porque este fin de semana es el fin de semana de los voluntarios de la FIA, entonces en todas las pruebas se va a grabar con comisarios de tanto de ruta como de despacho para luego sacar un pequeño reportaje con todos ellos y su labor. Ajá. Pues los que han salido ahora están un poco, están con el doble cero, están un poco aquí con jaleo, vamos a hablar con ellos. Mientras tanto, mientras sale el doble cero, estamos aquí con gente. Tú habías salido ya sí, en la Camarina, ¿no? Hace dos años. Sí, dos años. En la Nucía, cuando sí, hicimos sí. Aquella que fue también del Nacional, ¿no? Sí. Y ahora aquí, ¿no? Bueno, viajando por toda España. Este año llevamos, dentro de cómo ha sido un año raro, hemos viajado bastante. Hemos estado en Galicia, me queda todavía un León. Hemos estado en el País Vasco, que somos de Cantabria nosotros. Bueno, bien. O sea que ya... Trabajando y disfrutando. Al lado nuestro. Nosotros sí, asturianos, sí. Tú cántabro. Pues nada, bueno, mira, estamos aquí los del norte. El técnico es asturiano. ¿Tú asturiano? ¿Tú de Gijón? ¿Tú de Gijón, como este? Bueno, yo vivo en Oviedo, vivo. Pero mira, ese Gijón iba de azul, ¿eh? O sea que no hay problema, ¿eh? Sí, no hay problema. No nos dio tiempo a bordarle atrás lo amarillo de Asturias, pero bueno. Bueno, nada. ¿Y tú qué llevas aquí ya viviendo tiempo? 4 años. ¿Eh? 4 años. 4 años. ¿Te tratan bien aquí? Que sí. No me enteré yo, ¿eh? Bien. Vale, bien. Muy bien, muy bien. ¿Cómo te llamas? Nacho. Y tú eres la que va de copy, ¿no? Yo soy compañera de ellos, sí. Sí. ¿Cómo te llamas tú? Dunia. ¿Cómo? Dunia. Dunia, muy eso bien. Es.
¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ¿tú dónde eres? Yo soy de Albacete, pero vengo de Bilbao. Ah, de Albacete, pero viene. Vaya, vaya, aquí. Aquí tenemos de todas partes. ¿Y tú con? Yo con la ambulancia. Con la ambulancia, vale, muy bien. Sí, ¿y sí, los de la ambulancia y el resto que están ahí todos ya está, metidos? Bueno, está la compañera que está estudiando un máster. Ah, bueno, pues déjala que estudie. Tenemos aquí a la doctora. Ya, y la doctora, que ya el máster ya no lo necesita porque no, ya, ya, ya está, ya es máster ella, ¿no? Bueno, ¿qué? ¿Habitualmente a las carreras o coincidió aquí? No, no, no. Aquí las carreras siempre a rallies. Sí, ¿siempre? ¿Desde siempre? Desde siempre. Ah, sí, sí, sí. Bueno, bueno. Ya, sí. Muchos años. Ah, muy bien. O sea, ya te gusta también el sí, motor y... Sí, empezamos con el Costa Brava... Ah, el del... El de verdad, ¿no? Bueno, exacto, el de verdad. Sí, el, sí, sí, sí. El europeo. El europeo, claro, el del su día contemporáneo, ¿no? No, no, sí, nosotros más. También decimos el de verdad. Somos viejos del lugar. Sí, sí. Cuando era campeón de Europa... Exacto, era el europeo, sí, sí, sí. Y Loretti, como lo tenía a la puerta de casa, pues es que quieres. Ya, o sea que tú eres de aquí de al lado. Sí, sí, sí. Ah, sí, muy bien, muy bien. Nosotros siempre decimos que vosotros lo mejor que puede pasar es que no trabajéis. Exacto, nada. Nosotros también, ¿eh? Estamos absolutamente de acuerdo. Eso. Que lo mejor es que el equipo sanitario esté y se vaya. Exacto, sin ahí estrenar está, ahí está. Nada. Te pregunté el nombre porque es que como... No, soy María Josep. María Josep, vale. Es que yo, como sé cómo soy, me acuerdo después de lo que me acuerdo. ¿Y el tuyo es? Marce. Marce, vale, vale. Pues nada. Bueno, aquí os vais a quedar con este señor, os va a acompañar, porque yo me voy a ir allí a aquella curva a grabar. Y nada, a ver si grabamos aquí a esta gente un poco y bueno. Está bien el día, ¿no? Está, no está tan frío, pensé que iba a estar más frío, pero bueno, bueno, está. Se lleva, se lleva. Bueno, pues vamos a ver si podemos hablar con aquellos. Venga, gracias, ¿eh? Venga, hasta luego. A ver. ¿Tenéis un momento para que os grabemos aquí ahora, para que salgáis todos? Mira, ¿dónde están los que salieron? ¿Aquel? ¿Aquel de allá? Aquel. ¿Cómo se llama aquel? Luis. Luis, que está allí. ¿Y tú? ¿Y tú? Mar. Mar. Jefe de tramo y cap de remers. ¿Y cómo? Jefa de remers. Ah, jefa de remers, las emisoras y eso, ¿no? ¿Eh? Eso, las emisoras. Déjala que hable. ¿Y tú eres? Yo soy... ¿Cómo te llamas? Yo, Tony. Tony. Solo preguntaba por el nombre. Tony. ¿Y tú eres? Yo, David. ¿David? David. Y yo, Carlos. Y Carlos. ¿Y tú? Yo, Jorge. Y Jorge. Bueno, pues... ¿Y la de la gorra? También ya. ¿Cómo te llamas? Ana. Mira, vamos a enseñar la gorra de la FIA. Espera, que se vea. Mira, la FIA, voluntarios de la FIA. Esa es la gorrita porque hoy decía Dani que hoy es el día tal, ¿no? Bueno, pues nada, oye, que se dé bien, ¿eh? Vale, vamos a empezar ya con la labor. Muy bien. Venga, que vaya bien. Venga, hasta luego. Y esto, mira, esto es como... ¿Y esto cuándo sale? No. No, perdona, te está grabando en directo. Esto es privado, es para casa, no, no. Ah, vale, mejor no, porque... Ahora te doy un... Ya, a ti ya te doy una tarjeta. Yo, ahora os doy una tarjetilla. Vale, venga. Aquí vamos a salir una semana. Esto es la camarina. Esto más o menos calcula que martes, miércoles estará ahí ya en el canal, en YouTube. Y lo de teledeporte, la pieza que les... Jueves o viernes, depende de cuando emitan el Racing for Spain. Eso es, más o menos. Ahí está. Vale. A veces, esta semana. Bueno, pues nada, hasta aquí. Vale. Cambio corto. Venga. Te devolvemos la conexión. ¡Hala! Me voy. Esta es la hora. Bueno, acabamos de hacernos una foto todos y entonces hemos conseguido que saliera la del máster. Mírala. ¿Cómo te llamas? ¿Es una GoPro? ¿Això? Sí, bueno, no, pequeña. Esta es china. Esta es china. Ahora es todo chino. Ahora es todo chino. Nuria, ¿dónde eres, Nuria? De Barcelona. De Barcelona. Es la única que está estudiando en este tramo. Bueno, y en todo el rally. Aquí la tenéis. Fijaros, ¿eh? Nuria, quítate la mascarilla un momento, Nuria, para que te vean. Ahí está, tenerlo en cuenta, ¿eh? Que está estudiando, ¿eh? Bueno, pues dale duro, ¿vale? Y que tengas mucha suerte. Que no tenga, que puedas seguir estudiando todo el día de hoy. Eso va a querer... No, quiero decir, si puedes estudiar todo el día de hoy, ojalá, es porque hoy no va a haber... Ojalá, es porque no va a pasar nada, ¿vale? Que todo el mundo, sí, corra... Pues sí, bueno, sí. ¿Qué estás estudiando ahora? ¿Cómo, urgencias. Urgencias. Más en urgencias. Vale, vale, muy bien. Pues nada, que vaya bien, ¿eh? Sí. Vale, gracias. Bueno, nos iremos ya colocando, ¿no? Sí, situando en el sitio. Thank you.
estamos aquí en salida, la primera pasada del tercer tramo de la mañana del sábado. Tenemos aquí esperando a los equipos porque hay un pequeño retraso que se acumula de los tramos anteriores, y tenemos aquí precisamente los dos equipos que están jugando el título en la categoría 2 del Campeonato de Europa, los checos Stad Zelinka y los británicos Ernie y Karen Graham. Y ahí precisamente están al fondo los dos pilotos comentando cómo va el rally. Son rivales luchando por el título, pero que tienen muy buen ambiente entre ellos. I think it will be very hard on the tires. Very. We'll have to put the hard tires on. Yeah. Can we start on the same minute? Están comentando la especial que va a haber en el circuito de Montmeló, que claro, para estos coches de rally pues va a ser dura, ¿no? Dicen que va a ser muy dura, sobre todo con los neumáticos. Tenemos un coche muy esperado que ayer no lo llegamos ni a ver, porque tuvo una avería antes del primer tramo, el Dacia 037 de los finlandeses Silvasti Pietilainen, pero hoy se ha reenganchado en Super Rally. Por lo menos hoy podremos disfrutar de esta preciosidad, ¿no? Del Dacia 037 de la época de los Grupo B, que es un coche que siempre despierta mucha admiración. Sigo situado en la curva en la que estaba antes, esperando. Ahora van a salir los Leye. Hemos estado aquí grabando los primeros, con muchos problemas para grabar bien la publicidad, porque estaba entrando la gente continuamente, y yo, que tengo la garganta hecha polvo, pues dando voces aquí, pero nada. Al final siempre hay alguno que se me cuela por delante de los letreros, que tengo ahí, Loterías, Girona y Michelin, como siempre. Dani está allí en la salida. Y aquí estoy con aficionados, ¿de dónde? A los que le había dado ya la tarjeta, claro. Ahí está, ya me quedan menos aquí. ¿Dónde? De Barcelona. ¿Tú eres? ¿Cómo te llamas? Miriam. Miriam, ¿y tú? Miguel. Miguel, sí. Nombre guapo, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Nombre guapo. Mira, aprovechamos y vemos la salida de uno de los Leye. En esta zona que estamos, aquí en la zona de San Hilari, zona tan conocida de este Costa Brava. ¿Y que sois muy aficionados a esto? Sí, nos gusta el mundo del motor y eso, sí, nos gusta venir a los rallies. ¿Qué seguís? ¿Habitualmente rallies? Sí. ¿Montaña no? No. Bueno, rallies. O sea, en la Camarina tienes que ver la montaña. Vale. que hay también. Muy ¿Y bien. ¿Qué llegaste? ¿Ya ayer? Vinimos ayer y hemos vuelto hoy. Uh-huh. Sí. Bueno, claro, desde Barcelona aquí. Claro, ¿qué? ¿40 minutos? ¿50? Sí, 40, por ahí, ¿no? Sí, pues lo sé, porque como tenemos que coger el avión allí en Barcelona, sí, más o menos lo que tardamos. Vale, vale. Muy bien, ¿no? Sí, muy bien, perfecto, un buen rally, nos está gustando mucho, estamos pasándolo muy bien. Muy bien. Sí, la aquí experiencia muy chula. Y aquí se ven coches ya, ¿eh? Sí. Que vosotros por vuestra juventud no visteis. Uno que otro sí, pero bueno. El grupo B, además, se acabaron en el 86. Mira. Vaya. Estos son peligrosos. Este ha sido espectacular. Este sí, este justo, no sé si se ha visto, algo se habrá visto para la Camarina. Bueno, chicos, pues hay que seguir a todos a la Camarina en YouTube, darle like y suscribiros. Sí, eso es. Hala, ya tenéis algo pagado. ¿Cómo se llama esta? El licor este. ¿Cómo era? El Ratafía este. El Ratafía, que sí. No me salía el nombre. Bueno, muchas gracias, Nada, venga. A ti. Thank you.
Ya han salido todos los coches en este tramo, como veis ya prácticamente no queda gente. Y esto es lo que viene por detrás. Por detrás de los coches viene todo este montaje, ¿eh, Dani? Todo el montaje que hay por detrás. Por un lado, aquí escombra. Escombra es escoba, ¿no? Exactamente. Escombra uno, que es escoba uno. Y estos lo que hacen es que... Ir recogiendo, digamos, a los que han quedado... Tirados por ahí... Y anunciando que ya se terminó el tramo. Vale, hasta que no pase... Que hay cuatro coches ya parados en tramo. Ahí está. Hasta que no pasen ellos... No se puede mover la gente ni se puede salir del tramo con los coches los que tengan aparcado dentro del tramo, obviamente. Y este que estaba aquí ya antes iba a salir ahora atrás. Bueno, pues nada. Es lo que hay. Y ahora nosotros vamos a ver si... Vamos hacia la asistencia. Primero, si encontramos al que nos ha mangado el cartel de Michelin. Eso sí, la verdad es que es bastante impresentable. Vamos eso, a ver, hombre. Dejé un cartel de Michelin enrollado ahí en el sitio donde iba a grabar y cuando volví al sitio, pues ya no estaba el cartelito. Alguien vio un cartelito allí y dijo, ¡ay, oye, pues mira, qué hace, qué raro, ¿no? Esto queda a la tierra. Pues me lo llevo para casa, ¿no? Cosas pasan, desde luego. Ya, pues ahora tenemos que pedir otro... Bueno, menos mal, que hoy ya no tenemos que grabar más tramos, ¿eh? Porque vamos a asistencia. Pero imagínate que por la tarde tenemos que grabar y poner la publicidad... Ya, nos acaban de joder vivos, vamos, con perdón, ¿eh? Sí, sí, nos habían hecho polvo. O sea, que si alguien ve el que ha llevado el cartelito... Respeten un poco el trabajo de los demás, ¿eh? El que ha llevado el cartelito ve este vídeo, que sepa que, tío, oye, eso que estaba ahí no era tuyo, ¿eh? Era de alguien. Estaba ahí, pero no salió de la tierra, como digo yo. Eso era una herramienta de trabajo. Es como si le robas a un albañil la paleta cuando está poniendo ladrillos, ¿eh? Más o menos. Así que nada, es lo que hay. En fin, ahora hay que tener cuidado, a ver que poner un GPS en los cartelitos para que... Para localizarlos luego. Nada, no, voy a estar yo por aquí pendiente, a ver si sales por aquí. Me voy a quedar aquí. Dani, que yo no voy a las entrevistas ni nada. Que me voy a quedar aquí esperando a ver si sale por aquí. Pues ya. Si entra por aquí, saldrá por aquí. Bueno, hay un camino por ahí. Y lo llevará escondido ya, yo qué sé, tío. Bueno, vamos a hacernos ahora la foto con todos estos, ¿no? Ahora cuando acaben. Porque vamos bien, más o menos tú y yo, porque con el plan nuevo que hicimos, ¿a qué hora es la asistencia? Empiezan ahí 20, son menos cuarto. Ellos están haciendo el tramo del circuito de Cataluña ahora y van hacia la asistencia. ¿Tienes alguna información relevante de cómo va esto o no? Tenemos una, hablábamos ayer de que había un campeonato que estaba en juego, que era el de Youngtimers, entre Rafa Díaz y Pablo Sotorrío, que Pablo Sotorrío tenía que remontar hoy, pero nada, ha abandonado. No sabemos lo que le ha pasado, pero... Ayer tuvo problemas y hoy pues ha tenido que abandonar, con lo cual Rafa Díaz lo tiene hecho, terminando, va segundo, terminando, vamos, hay seis clasificados, con acabar le vale para... sumar los puntos necesarios para llevarse el título y así llevarían el título el de pilotos y su copiloto el de copilotos también. Mira, se lo ganaría aquí en el último rally, así que es lo que hay. Bueno, y nosotros eso, dentro de un ratito nos vemos desde la zona de asistencias, salvo que grabemos alguna otra cosa por aquí, que bueno, en principio creo que no, pero bueno, por si acaso. Como ya sabéis que va sobre la marcha, esto va sobre la marcha. Bueno, pues ya sabéis que por el tema de seguridad, por la seguridad, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Colaborar y todas estas cosas. Ayer hablábamos... bueno, lo primero que veáis que estamos ya en la asistencia, que antes estábamos en el tramo, ahora estamos en la asistencia. Ayer estábamos hablando, Dani y yo, y haciendo números de que teníamos a un equipo ahí, sí, asturiano... luchando por el título en Youngtimers, lo tenían muy bien antes de empezar el rally, se les había complicado ayer, pero bueno, aún así tenían todavía posibilidades de conseguirlo, se remontaban hasta el quinto puesto, sí, que era el de Pablo Sotorrío y Jacchetti con el Subaru. Pero desgraciadamente, como comentábamos antes, se habían tenido que abandonar, pues estamos aquí ahora con Jacchetti, sí, para que nos comente qué pasó ayer y qué ha pasado hoy. Con Gerardo, ¿qué tal, Gerardo? Bien, bueno, bien, no bien, muy bien. Animado, supongo, bueno, ¿no? Son cosas que pasan, las carreras son así, unas veces va bien, otras veces va mal, y en este caso, pues fue mal. La verdad es que el rally lo empezamos ayer muy bien, hicimos los primeros tramos, todo bien, y en el cuarto tramo tuvimos la mala suerte de que pinchamos. Bueno, ya salimos del parque con la rueda, yo creo que estaba pinchada porque el coche iba tirando hacia un lado, pero bueno, no le avisamos la asistencia, pues revisamos la rueda, apretamos, vimos que estaba bien y salimos al tramo. Y cuando nos faltaban como 8, 7, no, ¿qué serían? Unos 5 kilómetros para meta, ya notó Pablo que íbamos pinchados y nada, buscamos un sitio para aparcar, entre que paras despacio no llegas, bueno, empieza a enlentecer, luego nos pusimos a cambiar la rueda, claro, algo que piensas que no vas a tener que hacer porque somos muy nuevos en esto,
el gato amarrado con correas, el gato con, y con bridas, bueno, un follo, total, perdimos 12 minutos. Cambiamos y nada, ya salimos luego a los otros dos últimos tramos y empezamos a recuperar un poquito el tema y hoy salíamos con ganas de menos intentar quedar en el puesto quinto para que Pablo pudiera ganar la Copa de España de On Timer, pero bueno, en el segundo tramo, en la arrancada, pues el coche paró, no funcionó, algún problema de cambio, embrague, transfer, no sabemos muy bien lo que pudo ser, y bueno, y aquí estamos. Y al final nada, cosas de... Son cosas que pasan y bueno, a ver un poquitín, ahora a ver el tema de reparar el coche. Y vamos a ver el año que viene. Digo, el año que viene, pues a ver si hay suerte y... Y animarnos a hacer más, porque sí. Este año un poco se enganchó Pablo un poco sobre la marcha, ¿no? Porque empezó en Avilés, en un rally bueno, luego para Vía también y a partir de ahí ya saliste. Sí, ¿no? Empezamos, sí, el coche se inauguró en Córdoba. Uh-huh. Y bueno, en Córdoba el coche fue bien. Sí, que nosotros no estuvimos, es verdad. Sí, nosotros no tuvimos ningún problema. Luego él corrió el rally de Avilés y de Pravia, que lo corrió con Jaime Ponte, porque yo por temas personales no podía correr. Y bueno, la cosa se parece que se nos enganchamos. Luego estuvimos en Coruña, es que bueno, en Coruña hay un pequeño fiasco y abandonamos por un problema personal. Y aquí venimos con ánimo de que si quedábamos quintos, aunque Rafa Díaz ganase, la copa la ganaba Pablo. Pero bueno, al final no pudo ser. Ya, al final parece que es fácil y tal, y luego... Pero es que no, hay que terminar, los rallies son largos, ya. Y este en particular es más largo de todo el año. Hasta que no pases la bandera a cuadros... Claro. Hasta el rabo toye toro. Claro, ahora es cuando decimos, ay, si no se hubiera suspendido el de Extremadura. No. Pero bueno, nada, ¿qué vas a hacer, no? Esto... No, porque, es más, el rally de Pravia se corrió un poco por casualidad también, o sea que no estaba previsto correrlo, entonces, bueno, un cúmulo de situaciones. Bueno, se va Ferreiro, ahí va Yanni, ahí se va. Realmente, bueno, pues en el fondo también estamos encantados de que Rafa gane el campeonato, porque fue un tío muy amable, muy compañero, muy... Vamos, es más amigo que contrincante, ¿no? Y bueno, nos alegramos por él. Eso es lo bueno, eso es lo bueno, que haya buen rollo. Pues nada, Gerardo, pues ánimo, ¿vale? Esto es lo que hay. Es lo que hay. Venga, gracias. Venga, ya nos vemos. Hasta luego. Una asistencia, pero este papel aluminio indica que... Vamos a hacer algo más que hablar con equipos y pilotos, ¿no, Dani? Mira lo que tiene ahí. Mira. Es un bocatón, vamos. Sí, señor, vamos a comer que me va haciendo hora ya, ¿no? No sé sí, qué hora es. Las 3 ya. Las 3, pues nada. Comemos y luego contamos... Resultados. Sí. ¿Cómo va la cosa hasta ahora? A falta del último bucle. Falta el último bucle. De tres especiales. Bueno, pasado. Así está el bocadillo ahora. Y así está el bocadillo ahora. Y vais a ver. Esto es lo que queda de mi bocadillo. Y eso es lo que queda el de... Bueno, he de decir que comí yo un trozo del de él, ¿eh? Porque él no podía con todo. Y él es un dragón y tiene que comer más. Sabes que a Dani le gusta mucho leer todo tipo de libros, sobre todo de... Pero sobre todo los deportivos, ¿no? Sí. Entonces este... Y últimamente ando buscando sobre todo libros de deporte, pero ficción. Ficción, o sea, como novelas ambientadas en deporte, ¿no? Y entonces acabo de ver uno aquí que me ha llamado la atención, que es ¿sí? Asesinato en el Rally Costa Brava. Un thriller de misterio, rivalidad, amor y muerte. Fíjate, de Ricardo Bracaglioli, que no sé, será el que está aquí, lo veremos a ver. Uh-huh. ¿Y esto qué es? Estos son otros el poder del fracaso. Este mismo, de este mismo fracaso autor. Profesional. ¿Qué es este? Sí. Ricardo Bracaglioli, que creo que es este chico que está aquí, me parece. Está aquí el autor. Sí, sí, está ahí. Y luego este es un libro mítico también para los aficionados a los rallies, el manual de rallies de Alex Romaní. Ah, sí, sí. Que es un clásico ya de hace muchos años y que todavía es la cuarta edición, todavía se sigue editando. Por cierto, antes decíamos que íbamos a lo de los tiempos y bueno, nos hemos levantado, nos hemos acordado, estaba emocionado porque Dani se emocionó muchísimo al ver esto del asesinato en el Rally Costa Brava y no nos acordamos de decir cómo va la cosa. Pues vamos a comentarlo rápidamente, pues tenemos los tiempos ya después de la primera, bueno, de la única pasada que se hacía por el circuito de Cataluña, que era la especial número 10. Y se mantiene el liderato de los holandeses Van der Brand y Van Barschot. Ahora el segundo puesto están los franceses Jean-François y Alain Berenguer, que han aprovechado el tramo de circuito para adelantar a Jesús Ferreiro y Xavier Andino. Nos comentaba Ferreiro en la salida de Cladels, claro, que ellos en el circuito con el Escort contra los M3 no tenían nada que hacer, ¿no? Ya. Y hayan perdido, pues claro, 20 y pico segundos y ahora están a 52 de los líderes, pero solo a 2 de los segundos clasificados, ¿eh? Y bueno, y siguen liderando lo que más les importa a ellos, que es Campeonato de España, la General y Pre-81. Cuarto es otro M3, el de los franceses Pegu y Amblar, que ya están a 1.50 y hay una diferencia más grande. Quintos de la General, primeros de pre-90 del Campeonato de España y
también primeros efectos de puntuación del europeo son Antonio Sainz y David de la Puente, porque los otros equipos extranjeros que van por delante de ellos no están inscritos en el europeo. Y ahí está la cosa igualada, porque en esa clasificación del europeo, Antonio Sainz y David de la Puente con el Subaru, que les está funcionando muy bien, nos comentaba antes Toño y David, que llevaban arrastrando problemas todos los rallies anteriores, que no, que en este la verdad es que el coche va redondo, están a medio segundo solo el francés Jean-François Murch y Stefan Prévost, este copiloto conocido de todos los aficionados del Mundial, copiloto muchos años en el Mundial, con un M3 también, y están a medio segundito, o sea que ahí está una pelea también por ese puesto, que será un poco el vencedor oficial del rally, a efectos del europeo. Y nos decía Toño Sainz que claro, que no sabía muy bien si seguir peleando por ello, ya, o pensar más en lo que le interesa, sí, que es el campeonato de España, su, ¿no? Campeonato, exactamente, sí, que él con ese puesto que lleva va ganando pre-90, quedaría campeón de España pre-90, obviamente. Entonces, bueno, veremos a ver cómo acaba el tema. Y luego, en regularidad y regularidad Sport, tenemos resultados hasta el tramo 9. Con la diferencia que hay, al ser un rally tan largo con tantos coches, todavía no tenemos el 10. Después del bucle de la mañana, se mantiene exactamente igual de cómo iba todo al final de la etapa del sábado. O sea, en regularidad Sport, siguen en cabeza los gallegos Marco Fernández y González Almunia, por delante de los catalanes Verdaguer y Mora y de los asturianos Campos y Alonso. Y en regularidad siguen también en cabeza los catalanes Miró y Matavacas con el Porsche, por delante de los asturianos Fran Martínez y Adrián Follo, y con ese puesto se proclamarían campeones de España. Y entonces pues ahí está más o menos las posiciones muy definidas, porque además José Ramón Castillón y Concha Velázquez van bastante atrás, van en el puesto 12, hablamos con ellos también en la salida de Cladels, estaban un poco desmoralizados porque tenían algún problemilla además con el sistema de medición y bueno, y que esos tramos que la verdad es que no se les estaban dando, ¿no? Que lo veían imposible hacer las medias, ¿no? Entonces prácticamente lo tienen perdido, salvo que tuvieran un problema mecánico Fran y Adrián, que en ese caso Fran perdería el título, como comentábamos ayer. Bueno, pues así está la cosa y nada, y aquí ahora pendientes para comprar aquí el libro Asesinato en la Costa Brava de Ricardo Racaioli, que luego ya nos dirá si está bien y si merece la pena. Tenerlo ya lo comentaré, pues efectivamente. Ya de mano lo vamos a hacer aquí una publicidad al libro, que pero ya sabéis que este señor también tiene un libro, más allá de la línea roja. Ese no es ficción, aunque haya cosas noveladas. No, ese es de... ese es de realidad. Ese es de realidad. Así que, bueno, os enseñamos un poquito lo que hay aquí también, de paso. Que también hay mercandising, hay tema de bandas y... el sitio donde hemos estado ahí comiendo el bocadillo y, bueno, ya como nuevos. Así que nada, bueno, en breve os pongo aquí el tema, ¿vale? Que está ahora el autor ocupado y que es este chico. Y ahora mira, ese es el autor del asesinato en Costa Brava, que no fue este año el asesinato, ¿no? No, que esperemos que no, que no haya cadáveres por ahí. Que te vea cadáveres, bueno. No. Bueno, aquí tenemos a Dani, que va a comprarse el libro. Hola, venga. ¿A quién se lo dedicamos? A Daniel. Daniel. A él mismo. Es para ti, ¿no? Sí. Pues hala. Una dedicatoria ya... ¿Este señor también escribe libros de motor? ¿Perdón? Sí, sí. ¿A él también? Sí, tiene. Pero no de ficción. No, de motor. Aunque tengo también en la cabeza alguno, pero... Más allá de la línea roja. Historias de automovilismo. Eso es. Pero nada más que vio esto, el asesinato, y dice, uy, esto me lee mucho a Agatha Christie. No, es que ando últimamente leyendo mucho ficción, pero con deporte de fondo. Es una cosa que me gusta. Y está, oye, tiene bastantes páginas, ¿eh? Otra cosa que me gusta, a mí los libros me gusta que duren. Accidente o asesinato, ay, no se sabe. Amigo, hay que leerlo, accidente o asesinato. Ya lo sabéis. No me lo destripes. A ver, bueno, venga, gracias. Hasta luego. Vais a ver cómo se vive dentro de un coche. Esto de los rallies, ¿vale? Mira. Si giro, ahí está. Aquí tenemos a Raúl y a José Ramón. José Ramón Campos y Raúl Gutiérrez. ¿Qué? Correcto. La nada. Verdad que bien, el coche está yendo hoy de maravilla, está sonando... Estamos muy bien, el rally estaba muy bien, muy bonito y tal, y el coche está probado, o sea, que da la media. Y venimos de Montmeló, que quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a rodar en Montmeló. Es verdad, ¿qué tal Montmeló? Que ni existía el circuito cuando este coche ya. Claro. Iba a existir. Claro, hay que punta pillas ahí en Montmeló con este. Ahí vamos a... Vamos a la media, pero bueno. Ah, bueno, claro, es verdad, hombre, que vosotros tenéis que ir a... ¿A 60? Atinaba mucho la rueda. Tenéis que ir a... 140 y pico sí se puso, ¿eh? A 140 y pico llegó, sí. Ahí iba yo pendiente, sí. Ah. Porque claro, a 95 de media, pero la chicán y eso, después hay que acelerar más. Pero, hostia, moló mucho. Pero bien, ¿no? Sí, joder, la experiencia. Sí, muy bien. No se iba a decir. Y el coche va muy bien, porque yo por lo menos... Oye, suena... Sí, suena muy bien, yo cuando pasa... La verdad que... Sí, está bien. Bueno, ahora ya esperar para el año que viene. Ya, sí. A ver qué hacer. Pues nada, dos cosas por matizar ahí, un poco de atrás que va un poco inestable y...
y a funcionar. Bien, maravilla. ¿No? Venga, pues, bueno, pues nada. Como siempre, por vuestra compañía. Nada, y ahora vais a ver el coche por fuera. Porque claro, lo estáis viendo por dentro, pero vais a verlo por fuera. Venga, gracias. Hasta luego. Venga, hasta luego. Ahí está. Ahí lo veis. Ya lo... Así suena. Cuidado, cuidado. Estamos aquí viendo un vehículo Porsche 124 que es de la categoría Legend. Sí, que además ese siempre fue mi coche favorito, porque yo cuando tuve el primer Scalestri, venía con unos Chevrolet Corvette, que a mí no me gustaban, y yo me compré un Porsche Carrera, como este, Carrera del 74, igualito que este. Igual que este, ¿eh? Bueno. Pues, naranja, pero vamos, clavado. Pues el Carrera del 74 viene de copiloto, pues un seguidor de la Camarina, mira tú por dónde acabamos de descubrir aquí, ¿cómo te llamas? Jordi Montoliu. Jordi, ¿de dónde eres? Soy de Olot, de aquí cerquita, de un pueblo de aquí cerquita. ¿Y qué tal? ¿Entonces qué te pasa? ¿Sigue la Camarina ya de...? Sí, la Camarina de toda la vida, me río un mogollón y me hace unos ratos, paso unos ratos con ella que no veas. Sí. Pero te lo pasas mejor en el Porsche, seguro. En el Porsche es diferente, me lo paso muy bien en el Porsche. De otra manera, ¿eh? En el Porsche me paso muy bien de otra manera. ¿Sí? A veces también lo sufro el Porsche, ¿eh? Pero bueno, ¿cómo, que hay. ¿Cómo nos descubriste nosotros? Hostia, navegando... ¿Mirando por ahí por internet apareció? Sí, apareció la Camarina. Pero, y ahí me quedé. ¿Pero viste un vídeo y miraste dos horas...? No, siguiendo tres... el Campeonato de España, buscando vídeos de un brinque o de no sé qué, de subidas, pues apareció la Camarina y ya me quedé. Ya y cuando empezaste, hostia, además hacen rallies, pues perfecto. Ya. Perfecto. Bueno, y ahora encima sales tú, con lo cual esta Camarina ya la vas a ver todavía. Hostia, ya la veo, ya... Sí, ahora la enseñaré a mi hijo. Claro, para que te veas, mira, sí, ahora estoy yo, mira, ahora estoy yo, ¿no? También ahí está en la Camarina metido. Bueno, ¿y qué tú qué haces habitualmente? Bien. Yo normalmente hago regularidad, un poco de velocidad, donde me llaman, y Legend, porque el señor con el que corro le apeteció, es su último rally. ¿Ah? Y le apeteció dar gas, y nos hemos apuntado en Legend para dar gas y hacer una buena despedida. ¿Porque el que hacía regularidad? Sí, normalmente regularidad Super Sport, en el catalán, ¿eh? Ajá, ajá. Y ahora con... bien, ¿no? En el Legend disfrutándolo, ¿no? Hemos disfrutado las carreteras, imagínate que ya estamos nosotros, nuestro rally ha acabado aquí. Aquí porque la noche no le apetece, no te apetece la noche, pagamos, nos vamos a hacer una buena cena. Sí, y sí, a sí. Despedirlo. A ver si porque al final... Es que, divertirse, es que más, esto, ¿no? Es divertirse. ¿Sí? Y hoy lo que hemos hecho es divertirnos. Bueno, todo el rally, ¿eh? ¿Y en el nos circuito? ¿En Momeló qué? Esto está pensado para hacer... Este era un coche de circuitos, ¿no? Está pensado para hacer circuitos. Nos lo hemos pasado... De maravilla, ¿no? De maravilla. Bueno, de nada. Pues nada. Pues a seguir viendo la Camarina, sí, y a seguir viendo... Siempre. ¿Y esta más? ¿Hablamos con el... ¿Con el, ¿sí? piloto? ¿Con el piloto? Llama. 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 Aquí lo tenemos para que nos cuente cómo está viviendo la despedida, ¿no? Aquí de... ¿Y qué va a hacer con el coche? ¿Va a vender o qué? No. Lo han prestado. Ah, lo han prestado. Ya lo he vendido todo y nos lo han prestado. Bueno, que me dice aquí el copy que... Es el último baile. ¿Qué es el último baile? ¿Qué? El último baile. ¿El coche? Sí, yo... ¿Sí? Estoy... Ah, todavía no tiene no, claro. No, ahora, sí. Ahora, después de ya pasar... Ahora está. Ahora ya. La cabra tira al monte, pero me quiero retirar. Sí, ¿no? Pero bueno, y hoy... Sí, no. Pero vaya, he disfrutado y no, nunca se sabe. Igual bueno, alquilo un bicho por ahí, ¿eh? ¿Aún dejamos una puerta abierta, pues? Claro, ¿cuánta gente dice que se va y luego vuelve? Mira a Fernando Alonso. Otra división. Ya, ¿eh? Pero bueno, pero qué, pasándolo bien, ¿no? Ah, muy bien. Sí, ¿no? Es un deporte... Los rallies para mí son... Para mí es el número uno en cuanto al automovilismo. Mm. Es conducción pura, es el tramo, el copiloto. Tú estás solo. Tramo, no hay ni nadie que te viene al lado, que te toca, que no te toca, como el circuito. Eres tú y la carretera y el copiloto. ¿Y luego? ¿Una joya como esta? ¿No? Sí, prestada, ¿eh? Sí, sí, ya. Tenía uno como este, sí, pero de color naranja. Es naranja, como que tenía, sí, tenía el Scalestri. Naranja era el tuyo. Ah. También lo tenía Scalestri, ¿sí? O lo tengo aún. ¿Eh? Y el Xavi Domingo, que es un gran amigo, me quiere... Mira, es el culpable, me quiere envenenar. Mira, ¿no?
Te quiere liar, ¿no? Y claro, ya está. Pero creo que no le han ido bien las cosas, pero bien en serio. Sí. Vamos a ver. A ver qué pasa. Pues nada. ¿Dónde sois vosotros? Nosotros asturianos. Muy bien, buena tierra. Y de hecho a Xavi lo conocimos en Avilés hace 2 años. Sí, sí. Y salió con este coche. Que no ha tenido mucha suerte con este coche. No, bueno. No, bueno. Pero ahora lo tiene bien. Sí, sí. Y este, bueno, ese sabe lo que es un coche. Sí. Es el coche al revés todo, sí, pero muy eficaz. Pero estos son más sí. irrompibles, bueno. estos, ¿eh? ¿Eh? Son irrompibles, ¿eh? Se rompen, sí. Bueno. He visto más de uno roto, yo, pero... Bueno, pero este es otro pero tipo por otro tipo, ¿no? No, son coches que son delicados, pero sí. si los entiendes y ellos te entienden a ti, pues bueno. Le sacas el... Bueno, pues nada, que tienes buena visión, porque mira... tiene, levantan ahí la parte delantera, por la cara que traían ya sí, viste que... Sí, sí. Que, no iba, bueno, pues, que la cosa no iba bien. Sí, nos vemos. Se ha cerrado. Bueno, venga, gracias. Gracias. Venga. Y a seguir con la camarina, Y recuerdos a tu hijo, ¿cómo se llama tu hijo? Jaume. Jaume, sigue ahí viendo la camarina con tu padre a tope, Vale, venga. Hasta luego, vamos. Seguimos aquí en esta zona de asistencia. Tenemos, bueno, malas noticias para el equipo de Santiago Campos y Alonso, porque iban terceros en realidad Sport, pero han llegado, que ya nos comentaban que tienen un buje roto y no van a poder reparar. Ya se ha todo el día con problemas y al final se les ha roto ya del todo. Tiene el rodamiento roto y no hay tiempo ahora para hacer la reparación. Así que están, vamos, casi seguro que está intentando un mecánico ahí hacer una reparación de emergencia, pero está la cosa complicada. Complicado. Claro, ahí. Difícil, difícil, sí, difícil. Sí, sí. Pero bueno. Bueno, pues a ver. A ver si me era. Bueno, Dani, que parece que igual... Sí, sí. Puede salir, Esto es otra de esas cosas que no se suele ver, ¿no? El trabajo de los mecánicos ahí de... El rally al final depende mucho del equipo, ¿no? Mira todo lo que hay aquí, ¿eh? Y están aquí trabajando duro y están consiguiéndolo. Sí. Es trabajar con estrés, ¿eh? Sí, sí, esto es la presión de que te quedan tantos minutos y sabes que hay que acabar en ese tiempo y es una carrera dentro de la carrera, Tres arriba. Ya está ahí el disco, o sea que queda poco ya. Que no sé qué hora es, pero dentro de poco va a bajar la luz. Sí, pero bueno, son las 4 y 20. 4 y 20. Bueno, Santiago, que parece que... No contaba yo con esto. ¿Eh? Parece que sí, que se va a poder. Que se va a poder, ¿eh? Sí. ¿Cómo estabas ahí? Sí, la verdad es que desde por la mañana estuvimos perdiendo tiempo porque no tenía ya ni freno ni nada y el buje cada vez iba peor y la verdad que no pensé que lo podía solucionar. Bueno, nada. Joder. A ver si hay suerte. Sí, que sí, sí. Vale, seguro con esto. ¿Viste? Aquí. Este es el curro. Tenemos a los mejores. Vaya curro, Tenemos a los mejores. ¿Cómo se llama? José. José. Tenemos a los mejores. Luego hablaremos con José. Que vaya curro, es que se ha pegado, No contábamos con Santiago. No, ya, sí, ya hablaba con Santiago. Que... Estábamos sentados ahí, bueno, nada, quedamos. ¿Sí? Se empeñó él en que lo saco y. Y ahí está. Y mira, le sobra tiempo. Todavía. 10 minutos todavía. Ya quisieran en la Fórmula 1. Buen día. Mira, en Montmeló seguro que tenía trabajo. Ya quisieran. Ahí está. A ver, me he puesto a 12, tranquilo. Míralo. Frénalo tú 3 veces. Vale.
Bueno, oye, habrá que darle un aplauso, ¿no? Mira, que pruebe esto primero. A ver. Oye, máquina. Ahí va. A frenar, a probar si frena, ¿no? A probarlo, ¿no? Para ver si va bien. Bueno, bueno, ¿qué? Vamos a darle un aplauso a este hombre, ¿no? Venga. Ahí está. Menudo curro. Sí, señor. Ahí lo tiene. Y va, ¿no? Está probando. Perfecto. Perfecto, ¿no? No, está sin atornillar. Ah, perdón, espera. Nuevo. Hay que forrar debajo. Ya estoy haciendo eso. Bueno, esto es una pasada, ¿eh? Sí, sí, ¿viste? En directo, buen provecho. Sí, tú tienes que aprovechar para... Aquí con un amigo de Tenerife, que no pudimos ir nosotros a ese rally, hombre, que estábamos en... Tenía muchos compromisos, que ustedes están muy solicitados. Estábamos en Ibi. Y es que este año, con las fechas están juntas todas, sí, no hubo manera. No, yo sé que el... Pero a ver si el año que viene, ¿eh? Sí, a ver. La distancia y no se puede cubrir todo a la vez. Lo mismo pasa hoy con esta lista de inscritos tan grande. Sí. Que yo me imagino las horas que estarán ustedes en un tramo para ver más de tres horas. Más de tres horas. Más de tres horas. Hasta de noche, ayer se podrán grabar. De hecho, ayer, por ejemplo, estuvimos todo el día en tramos y de vosotros tenemos una toma solo. Claro, es que la segunda ya es de noche. Claro, salimos en minuto en minuto, claro. 185 coches, imposible. Sí. Yo, el rally me ha parecido muy bonito, muy bueno, distancias un poquito largas, como por ejemplo ahora en el circuito, casi 100 kilómetros para venir aquí a la asistencia. Pero bueno, una experiencia nueva. Nos cuesta un poquito, sobre todo el tramo de Osorgo, que hay un como un medio, no sé cómo explicarlo. Sí, que patina mucho, ¿no? Patina mucho por los grados de temperaturas, pero muy bien, muy divertido el rally. Y ya para despedir la temporada. Y el año que viene a repetir, ¿no? Vamos a intentarlo. Ya este año hemos cogido mucha experiencia. Y sería pues pasar al siguiente año todo lo que hemos aprendido este año. Claro. A ver. Bueno. Pues muchísimas gracias. Bueno. Nos vemos el próximo año. Nos vemos. Pues estos aquí siguen y ya, bueno, nada, pero ya. Es importante que se hace de noche y la parrilla de paros. ¿Es qué? Ah, mira, los panchos. Ahí están ya. Aquí tenemos a los panchos. Aquí tenemos a los Pancho Villa. Vamos a grabarlos ahora. Bueno, pues estábamos allí con la emoción de del cambio, allí de arreglar el coche, y ahora estamos aquí con otra emoción también. Con otra emoción, este es ¿no? Que a falta de tres tramos están con prácticamente el campeonato de España, pero claro, ellos me imagino que no querrán todavía pensar en ello, porque el año pasado a falta de un tramo lo tenían también y lo acabaron perdiendo. Claro, o sea, sí que hay que todavía acabar el rally, que todavía quedan tres tramos. Hay que ser cautos. De momento la cosa va bien. De momento bien, Fran. Vamos aguantando. Vamos a cruzar los dedos, pero aquí estos chavales están salvando el culo aquí. Mira. Empezamos a tener fugas ahí de aceite. ¿Sí? Empezó a la bomba, ya no trabajaba, no tenía aceite, y aquí tuvimos la suerte de que anularon ese tramo y entonces fuimos despacito, no rompió el motor. Había asistencia remota, fueron para ahí estos chavales y nos lo dejaron nuevo. Y nada, vamos a aguantar. Pues a ver si aguantan el coche. Hay otra fuga de no sé qué, ya ni lo sé. Pero bueno, ¿eh? Ahora además irá oyendo ruidos raros ya todo el rato, ¿no? No, hostia, antes nos dejó aceite por ahí también alguien que nos libró también, echamos ese aceite y claro, empezó a sonar eso que era exagerado. Pero ahora ya echamos y echó aquí a Andrés el aceite bueno y ya suena como un reloj. Bueno, Andrés. Suizo. Andrés dándole ahí bien, ¿eh, Andrés? Es aquí en todas las batallas. Andrés, experto en golf. Sí, señor. Bueno. Golf, pero no de jugar al golf, ¿eh? No. Bueno, pues nada. A ver, hombre. A ver si hay suerte. Aquí tenemos al otro equipo. Tienen un fichaje estrella. Mira, el Pancho Villa.
Ahí está, mira qué dos, mira qué fichaje lleva ahí a la derecha. Oye, creo que los dos, José Manuel. Los dos mejores copilotos juntos. Los dos mejores copilotos juntos, no nos gana nadie. Dos copilotos que vamos ganando. Oye, a los pilotos sí que da vergüenza claro, esto. Claro, sí, tenemos que juntarnos dos copilotos y les vamos ganando a los copilotos. Oye, pero este fichaje a golpe talonario, ¿cómo ha sido? Muy bueno, hicimos un pacto. Un contrato asturgalaico y nos llevamos muy bien, estamos ahí todos en la franja y muy bien, muy bien. Estoy muy feliz por representar el Pancho Villa Rally Team, personas que da gusto estar integrados en un equipo como este. Muy bien. Pues muchas gracias por tus palabras, la verdad es que da gusto también tenerte con nosotros y disfrutamos mucho contigo y bueno, nos aportas pues sonrisa, cariño, ilusión, fuerza y la verdad es un placer compartir contigo. Es un gran copiloto y gran persona. Eso es lo más importante, sí, claro. Que ahora os vamos a dejar comer. ¿Eh? Pues sí, vamos a dejar comer algo, ¿no? Algo tendremos que comer, sí, bueno, venga. Muchas gracias. Gracias. Se acaba de ir Santiago Campos, ya el coche reparado. ¿Dónde está el mecánico? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, se está aquí, joder. Marchó para casa. A ver, ¿cómo te llamas? José. José, cuéntame lo que acabas de hacer en tiempo récord. El milagro este. Pues cambiar un rodamiento a una rueda delantera. Pero ellos venían que eso, que nada, que no había nada que hacer, ¿no? Que si el buje, que si no sé qué. Uno saca la mangueta. Sí. Y al final sí se pudo. Tuviste tú fuiste el que suerte. Tú fuiste el que tuviste fe, ¿no? Yo no daba un duro, ¿eh? No. Pero bien, ¿no? Ahora ya relajado, ¿no? Bueno, ahora falta que acaben. Bueno, pero tú ya por lo menos el trabajo hecho ya, ¿eh? El trabajo me doy. Vaya curro, ¿no? Sí, que queda entre los dos. Sí, señor. A ver. Bueno, venga. Gracias por todo. Nada, hasta luego. Por aquí asistencias, por allá arriba asistencias, bueno, por aquí, por todos los lados asistencias, es muy difícil encontrar aquí a es un sitio súper amplio, algún claro, equipo. Como hay tantos coches, claro. Necesitas un sitio amplio y luego necesitas un plano, para saberlo. Y aquí tenemos esta zona, que es de Porsche, fijaros lo que tiene aquí en plan Fórmula 1, ¿no? Porque sí, esto es tal cual lo hacen en la Fórmula 1. Exactamente, los tipos de hospitalities que llaman. Hospitality. Y aquí hay esto, ¿no? Costa Brava virtual. Sí, va a ser Costa Brava virtual, y ahí está. Los simuladores. Bueno, y aquí, pues esto, que es el Hospitality, donde Dani y yo hemos estado tranquilamente. Ah, no nos han invitado nadie de aquí. Será para clientes de Porsche. Será para clientes. Nosotros no tenemos un Porsche, entonces nada. Y aquí está, mira, son el Hospitality, pues básicamente son dos camiones, o sea, son dos remolques que se montan ahí. ¿Lo veis? Por si alguien nunca sabe, nunca vio esto. Con estas cosas ahí que va para que no esto se levanta por arriba y como esto una caja, claro, esto se levanta y cuando va circulando pues eso supongo que se bajará se también baja, se baja este, esa zona y se convierte en un remolque normal, ¿eh? eso es el Hospitality, pues ya está. Mira quién llega aquí. A ver quién llega, pues a Ramón Castillón y Concha Velázquez, que los otros aspirantes al título de regularidad, que están teniendo un rally complicado la verdad. ¿Qué? Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hombre, ¿cómo vamos? Bien, vosotros. Muy bien, contentos. Pues nada. Disfrutando. Eso es lo que se trata. Disfrutando. Ahora que no tenemos nada que luchar, ya, para disfrutar. Pero se os ha dado mal este rally, ¿no? Sí. Se nos ha dado un pelín mal, sí. Se nos apagó la pantalla el primer día, en el primer tramo, y ya nos hizo estar todo el tramo acelerados. Y luego pues hemos ido un poco a remolque. Claro, aquí con la igualdad que está, en cuanto perdéis un problema, adiós. Claro, cuatro puntos te llevan de ser el tercero a ser el octavo, a lo mejor. Sí, sí. Lo comentábamos ahora con vuestros rivales en el campeonato, que les basta ser octavo, es decir, pero es que del segundo al octavo hay muy poco, o sea que como la líes... Es así. Son tiempos así. Imposibles, tú. Es así, ahora, increíble. O el circuito, por ejemplo, no sabes el circuito si lo hemos hecho bien, si ya. Lo hemos hecho mal. Es la gran incógnita, todos la... también. Están no, no, pero están todos igual. Ahora viene la noche, con unos tramos muy húmedos, súper divertidos, vas patinando todo el rato, es un slalom con... Claro, se divierte, ¿no? Y tú sufres. Yo me divierto. No, a ella le gusta. ¿Sabes lo que pasa? Que yo ya voy relajada, porque como ya la suerte ya está por, echada, por perdida, pues ahora ya vamos a disfrutar, pero probando bien funciones nuevas del Rally Meter. Sí, estamos probando cosas nuevas, y pero disfrutando mucho, ¿eh? Hoy más que ayer. Ayer como no salió mal y claro, tal, estábamos muy poco tensos.
pero hoy, hoy bien. Sí. Pensando en los resultados. Oye, ya, se sale. De otra forma. Está mal decirlo, pero se sale muy bien atrás, y vas recuperando y está bien. Esto sí, yo me imagino que será igual que cuando uno tiene un examen, que está súper nervioso por el examen, y una vez que hace el examen ya está como relajado, no sabe si le salió bien o no el examen, pero ya te relajas, ¿no? A ti seguro que te salían bien, a mí no. No, a este. El cerebro del equipo es este. A este sí, este tiene cara en pollón. Sí, los ingenieros seguro. No, yo no, yo era muy regular. Eso fue en otra vida. Muy regular y estudiante. Somos jóvenes aún. Por el siglo pasado ya, Sí, nada. Bueno, pues a seguir disfrutando. Oye, muchas gracias, encantado de veros por aquí. Y nada, no podemos estar en muchos tramos porque son 3 horas en cada tramo nosotros. 3 horas. Sí, es una locura. Es una barbaridad. Oye, ahora por la tarde no podemos ir a ninguno porque nosotros tenemos que estar en el parque cerrado cuando llegan los primeros. Pero claro, cuando acabéis vosotros el primer tramo, ya están llegando los primeros a final. Claro. O eso, o traemos un equipo de un montón de personas. Claro. No, pero lo hacéis muy bien vosotros. Pero bueno, muy bien. Hacéis una muy buena labor. Tenemos que seguir así. Muy buena. Nada, bueno. Nos iremos viendo. Pues eso nada. Esperamos, el año que viene más, ¿eh? Bueno, sí. No sé. Está volver a hacer el campeonato complicado. Algunas sí que habrá que hacer, pero... Esto es siempre todos los años. Esto es como cuando tú haces una maratón y acabas cansadísimo y dices, nunca más voy a hacer una. Exactamente, eso es. Eso el día siguiente, pero luego dentro de un mes y dentro de dos, como me decía un amigo mío, dice esto, yo cada vez que acabo una temporada, no vuelvo a correr. Pero eso es en octubre. Pero luego llega diciembre y llega marzo y tengo unas ganas. Pero te planteas otras cosas. Ya, sí. Eso sí. Correr sí, pero otra manera. Otras pruebas, no hacer un campeonato entero que te exige mucha dedicación. Bueno, menos dedicación. Pues, pero bueno, bien. A ver. Bueno, mientras hagáis alguna por lo menos y nos veamos. Sí, seguro. Tenéis que salir en camarina. Porque, claro algunas si vais a correr a Huesca, pues yo no voy a ir a Huesca a hacer camarina. Pues tendrías que venir. Pues que nos invite. Os llamaremos. Vale. Venga. Muchas gracias. Hasta luego. Venga, hasta ahora. Bueno, Dani, echamos de menos aquí a Toni Verdaguer y a Meius Mora. A este equipo, ¿no? Claro, que este año nos hemos visto. Sí, vamos a sacarla ahí, ¿qué tal? Hola, pues mira. Ahí calentita, que está fresco, sí. ¿Qué? Sí. ¿Qué tal? Que no habéis perdido el toque, seguís ahí. ¿Sí? No. Hemos perdido el toque. Cada vez somos más mayores. Eso es inevitable. Sí. Pero como digo yo, la alternativa no es interesante. Crean, Carlos Mirón nos está pegando hoy una paliza que no veas. Y todo el año me la está pegando. Este año lleva un año. Bueno, son temporadas, y, ¿no? Y los vuestros tocayos, los de Asturias, han aprendido mucho, coño. Antes venían aquí y se quedaban en la cola, ahora están delante. Sí, han cogido nivel. Está disputado esto, sí. Sí, la verdad que sí. Y ahora en la noche, en los tramos de noche, que resbalan. Aquí en la noche, a lo mejor los locales os irá mejor, ¿no? ¿O no? No, porque... O depende de la agudeza visual de cada uno. Yo creo que es esto. Depende de la agudeza, de la habilidad de cada uno. Y porque, claro, es humedad, ¿no? Es lluvia. Sí, claro. Y la humedad es cabrona porque ahora está seco, ahora está húmedo. Y no sabes, y ahora me quedo atrasado y entro fuerte. Y, hostia, si te equivocas y entras fuerte, es fácil hoy hacer un recto y dar un toque. Pues nada. Ahí a Castellón, que lo da todo por perdido. Bueno, Fran tiene que acabar. Exactamente, lo que hablábamos con unos y con otros. Es fácil que... ¿El año pasado que lo perdió en el último tramo? Exacto, en el último tramo. Sí. Pues, aquí hasta aquí que... lo mismo, hasta que no acabas. Claro, aquí hasta que no acabas no puedes decir nada. Sí, y hace 2 años en Galicia también. También me quedé en el último. Claro, ¿verdad? En el último. ¿Verdad? En Coruña. Había más lucha, pero bueno, se me acabó la lucha. Sí, al final dependes de una máquina y si la máquina no quiere, pues no hay nada que hacer. Máquina, pues, que no te salgas a la carretera, yo qué sé, ¿no? Sí, son muchas cosas. Bueno, pues encantado de veros otra vez y a ver si os volvemos a ver más. Siempre, así os animáis. No sé, es un problema económico. Claro. Ya. Básicamente es económico. Como decía que falta tiempo, ¿no? Que decía el Dai. Si dices, vuelve a ser un campeonato de 2-3 carreras más. Hostia, son 8 partidas todas por ahí. Ya. Una a la de casa, de acuerdo. Sale con... Sí, pues nada, o si no, iros a vivir al norte, que teníais ahí para la zona, ¿eh? Claro. Sí, se vive bien. Así que nada, mejor. Por eso. Bueno, venga, que vaya bien, ¿eh? Disfrutar lo que queda. Venga, hasta luego. Bueno, pues ahora Dani nos va a poner sus lenguas, su cultura italiana. Vamos a ver, porque estoy hasta nervioso, ¿eh? A ver, está nervioso. Vamos a hablar con una leyenda de los rallies, ¿eh? Maurizio Verini, campeón de Europa en el 75, campeón de Italia en el 73, ganador del Costa Brava en el 75, y lo tenemos aquí 46 años después compitiendo en regularidad con un Audi 4. ¿Con este? Ahí está, en regularidad.
Muy buenas. Sí, hola. Mauricio, piacere de rivederci aquí a Costa Brava, tanti anni dopo. Sono contento io di essere ancora qua, perché ho rivisto le prove speciali che c'erano una volta. Le prove non me le ricordo, però mi ricordo i nomi, Osor, tutte queste. E sono le medesime, eh? Sono le medesime, quindi è bello. L'unica cosa non bella è che sono passati 47 anni. Quindi potrebbe essere qui anche, non mio figlio, ma mio nipote. Esatto. No? Quindi è incredibile, però... Ma è meglio essere voi, no? Ah, certo. E che ricordi hai di quel Costa Brava del 75, la vittoria con la 124 Spide? Mi ricordo che ho vinto, quell'anno è stato bello perché ho vinto 5-6 rally europei, quindi mi sono aggiudicato il campionato europeo. Poi, oltre che qui è un bel posto, che ci sono delle belle prove, che si mangia bene, mi ricordo che c'era nel 75 una hostess del rally che si chiamava Andrea, che era molto bella, ma oltre che essere bella mi aveva stupito, perché era la prima volta che vedevo una ragazza con un nome da uomo, da maschio. In italiano un nome di maschio, Andrea, esatto. Andrea, tant'è vero che adesso mio figlio, l'ultimo, che ha 11 anni, si chiama Andrea, però non è bello come lei. Allora che, ecco, con questa Andrea... Abbia avuto una storia d'amore o...? No, è un bel ricordo soltanto. È solo un ricordo, perché lei era molto bella, simpatica e si chiamava Andrea. Ah, la curiosità. E questo titolo europeo è stato per voi un traguardo importante per passare alla Fiat, al campionato del mondo, con la 139 Abarth dopo, no? Sì, è stato un passaggio importante, solo che dopo 124 abbiamo iniziato col 131 e il primo anno ho avuto parecchi problemi ai semiassi, al differenziale posteriore. Poi l'hanno sistemata, l'hanno fatta affidabile e abbiamo vinto delle gare. Quando ero ancora in Fiat abbiamo vinto due campionati del mondo per la squadra. E quindi sono sempre delle belle soddisfazioni. Io ho una curiosità, anno 77, Rally Sanremo, cosa è accaduto che la ultima notte tra voi, Audetto e Andrea? Brutta roba. Brutta roba. Cioè, questo non è un ricordo come quello di Andrea. No. Perché Andrea non è come Andrea. No, è successo che io ero in testa. Poi non mi ricordo, 3-4 prove dalla fine, mi ricordo il posto, ma nel trasferimento il differenziale faceva, non dava fastidio, ma faceva un po' di rumore. Allora, siccome al controllo orario c'era tempo, hanno deciso di cambiarlo. È solo che alla fine ho pagato un minuto e mezzo. Io ne avevo più di, forse ne avevo uno di vantaggio. E quindi mi sono trovato dietro Andrea. A quel punto mi hanno detto che siccome Andrea correva con la macchina della Fiat France, allora per la Fiat commercialmente era più interessante. E giravano un po' le scatole. E in due prove l'ho ripassato. E poi sulla roulotte l'assistenza dopo due prove, quando ero ripassato, io non mi ricordo esattamente perché ci siamo messi a discutere, non me lo ricordo. Mi ricordo solo una cosa, che nella roulotte dove stavamo discutendo ho preso un bicchiere d'acqua, quelli di plastica, e l'ho tirato in faccia a Andrea. Non mi ricordo perché mi sembra una cosa strana. Soprattutto non mi ricordavo che lui era cintura nera. Oh, pericoloso allora! Non mi ricordavo. Per fortuna nella roulotte c'era Mannini, che era grande e grosso, no? Che l'ha preso dietro, così l'ha bloccato, l'ha tirato su e lui sgambettava. Poi finita lì, dopo a quel momento, a quel punto ho dovuto... Avevi salvato la vita, avevi perso il rally. E non saprò mai se avrei fatto bene a disubbedire agli ordini o se ho fatto bene. Questo non lo saprò mai.
E poi hai ritornato al Costa Brava nell'80 con quell'Alfa Turbo Delta. Cosa è mancato a quella vettura per essere una vettura competitiva vincente? No, allora quando sono venuto qui era penso marzo, aprile. Erano i primi rally della... Sì, il primo della stagione, il primo coefficiente 4, campionato d'Europa. Ecco, con la Turbo Delta. Esatto. Che aveva dei grossi problemi, sì. No? Perché una volta andavo, poi non andava più, poi si rompevano i manicotti, allora si rompevano i manicotti del turbo. E sono arrivato, non mi ricordo, terzo, quarto, con Mannini, perché sì. Me lo portavo dietro che non si sa mai. Ma però a metà stagione la macchina ha cominciato ad andare e siamo andati, ci hanno mandato, che non era in programma, a Madeira. A Madeira era in agosto e lì non so come, e c'era Budafieri che faceva il campionato d'Europa con l'assistenza del Jolly e noi eravamo appoggiati all'assistenza del Jolly e io ero davanti. Arriva un'assistenza, c'era Maylicro che c'era le pastiglie dei freni da cambiare, va bene, hanno cambiato la pastiglia, faccio 100 metri per arrivare al CO, pedale del freno giù, completamente. Ho fatto 2 o 3 prove solo col freno a mano e sono finito terzo, perché il meccanico si era dimenticato di mettere la coppiglia nella pastiglia che è volata via la prima prova. E quindi la macchina era competitiva. Poi in Polonia ero in testa, solo che mi sono appoggiato, aveva piovuto, quindi c'era della ghiaia che era venuta giù dalla montagna. Sono scivolato giù un po', ma sulla strada, solo con le 2 ruote in destra e giù, non c'era nessuno e sono finito lì. Probabilmente se avessi vinto quei due rally, l'Alfa Romeo avrebbe continuato. Invece a fine anno, inizio anno successivo, hanno deciso basta. È finito il programma. Senza dire perché, per come. Peccato. Molto. Bueno. Grazie. Grazie. Un piacere. Grazie a voi. Speriamo di rivederci tra 10 anni. Facciamo appuntamento. Sì. Poi se con Facebook, con tutte le tue conoscenze, sì. Ritrovi quest'Andrea, sì. Dimmelo. Dai il numero di telefono. Va bene. Grazie. Grazie. Ciao. Bueno, como tenía que irse Mauricio ya rápido para el tramo, pues hemos decidido hacer esa parada antes de que Dani tradujera todo esto. Así que ahora se acuerda de todo. Empezamos diciéndole bueno, que era un placer volverla a verla aquí después de tantos años, porque como decía yo, había ganado aquí en el 75, ¿no? Entonces preguntaba yo qué recuerdo tener de aquella victoria, que fue la primera de aquel año que ganó el europeo, con el 124 Speeder, ¿no? Y me decía que lo que más recordaba de Cabo, sí, el rally muy bien, que por ejemplo, lo primero es volver aquí tantos años después, pues que le había hecho ilusión, ¿no? Que los tramos los mismos, aunque se acordaba de los nombres, pero de los recorridos ya obviamente no se acordaba. Me dice, pero el mayor recuerdo que tengo de aquel rally es que había una azafata guapísima que se llamaba Andrea, que le llamó mucho la atención porque en Italia Andrea es nombre de chico, no de chica, ¿no? Y entonces yo le pregunté, digo, pero hubo una historia de amor aquí con esta Andrea. Y te dice, no, pasa que me acuerdo porque me llamó la atención por lo del nombre y por lo guapa que era, ¿no? Y muy simpática y muy agradable. No nos quiso contar más, no sabemos ahí si hubo más o no. Y entonces, bueno, le decía yo que ese año, pues bueno, la victoria del Costa Brava, del Campeonato de Europa, nos contaba esa temporada que estuvo muy bien, que ganó 5 o 6 rallies y llevó el campeonato y que fue un paso muy importante para él porque a partir de ahí, pues pasó del equipo de Fiat, del equipo oficial de Fiat en el europeo, al equipo oficial de Fiat en el mundial, con el ciclo 31. Y nos decía que sí, que al año siguiente, fue el primer año del 31, fue un año muy problemático, el coche dio, claro, coche nuevo, dio muchos problemas, pero bueno, al año siguiente, ya en el 77, ya fue mejor y bueno, ganaron un mundial de marcas 2 años. Y entonces yo le decía, de ese año 77 tengo una curiosidad. ¿Qué pasó en la última noche del San Remo del 77? Que los que seáis muy aficionados, sabéis que es un rally que acabó ganando... Mira. Otra cosa de aquella época, pero ya... Landia Stratos. Que acabó ganando Jean-Claude Andrieu con el Fiat, del equipo Fiat Francia, y quedó segundo precisamente Mauricio Barini, ¿no? Y entonces él me decía que, bueno, que era un rally que... Dice, es un recuerdo feo, no como el de Andrea, que es un recuerdo bonito, ¿no? Un bruto recuerdo, es un recuerdo feo, ¿no? Y entonces decía, bueno, yo iba adelante en ese rally, pero Fiat tenían interés en que ganara Andrieu por tema comercial, porque era Fiat Francia y le interesaba el mercado francés a Fiat, ¿no? Y entonces, bueno,
hubo ahí un tema de que al final pues él tenía notaba algún problema en el diferencial y en una asistencia poco del final decidieron cambiárselo y penalizar un minuto y pico. Entonces él ganaba por un minuto, con esa penalización acabó quedando por detrás de Andrew. Entonces él no se conformaba y quería ir a por Andrew. Y él dice, no sé muy bien cómo, acabamos en la ruló del equipo y hubo ahí una discusión que yo recuerdo que no sé por qué, pero acabé tirándole a Andrew un vaso de agua a la cara. No pensando o no dándome cuenta o no acordándome que Andrew era cinturón negro de karate. De menos mal que llegó Manini, que era enorme, y lo sujetó, ¿eh? Y el otro estaba ahí intentando zafarse, pero no consiguió zafarse y al menos le decía, bueno, salvaste. Perdiste el rally, pero salvaste la vida, ¿no? Y le hacía gracia el tema. Y así, bueno, al final, no sé si hubiera ganado el rally o no, pero me quedé sin ganarlo, ¿no? Entonces, bueno, después de contarle esta anécdota así, entre graciosa y un poco para él mal recuerdo, porque además, curiosamente, ese rally que lo tuvo en la mano, pues en ese momento se pensó, bueno, ya ganará otro, porque este hombre es de los mejores del mundial, está en el equipo Fiat, que es el mejor equipo junto con Ford, pero luego nunca tuvo otra opción y no ganó nunca un rally del mundial, Mauricio Berlín. Ese se acordará entonces. Entonces por eso para él es un feo recuerdo, ¿no? Porque sí, lo tuvo además en el rally de casa en Italia, San Remo, y lo tuvo ahí en la mano, ¿no? Y luego ya para acabar le comentamos que recordábamos que había vuelto también al Costa Brava en el 80, pero había sido con aquel Alfetta Turbo Delta, que fue un coche que no acababa de dar rendimiento, que en aquel rally tuvo muchos problemas. Y yo preguntaba que qué le faltó a aquel coche para acabar siendo competitivo. Y me decía que bueno, que ese rally efectivamente fue el primero que hicieron del europeo, del programa que tenía Alfa en el Campeonato de Europa, y que tuvieron muchísimos problemas, en particular se le rompieron continuamente los manguitos del turbo, y bueno, lo pasaron muy mal y acabó en tercero o cuarto, no recordaba exactamente, pero que luego el coche, a medida que fue avanzando la temporada, fue empezando a ir cada vez mejor, y que de hecho, a mitad de temporada, pues lleva razonablemente bien, y entonces los mandaron al rally de Madeira, que no tenía inicialmente previsto en el programa, y ahí en Madeira estaba luchando por la victoria con el Artico Budafieri, que era el piloto oficial de Fiat, que había destinado Fiat para hacer el europeo ese año, y que iba ahí para ganar el rally, pero en una asistencia tuvieron que cambiar las pastillas de freno y nada más salir al tramo, o sea, le dan el enlace, pues se pone a pisar y se le fue el pedal totalmente abajo y se hizo sin frenos dos o tres tramos a base de freno de mano prácticamente, hasta que ya llegó la asistencia, perdió tiempo, acabó el rally tercero, creía recordar, y el problema había sido que uno de los mecánicos, pues al meter las pastillas se olvidó meter los pasadores y claro, las pastillas al primer frenazo salieron volando, entonces claro. Y dice, bueno, pero ahí el coche ya iba bien, fuimos a Polonia y en Polonia iba ganando, pero cometió un pequeño error, se salió un poquito en una curva y en un sitio en el que no había espectadores, el coche quedó, lo típico que queda así un poco empanzado en la cuneta, pero no pudo seguir, ¿no? Entonces dice, una lástima, porque esos dos rallies se podían haber ganado y eso tal vez hubiera cambiado un poco la historia de este proyecto, porque al final de año, pues Alfa decidió no seguir al año siguiente, ¿no? Y si hubieran ganado esos dos rallies, pues a lo mejor se hubiera continuado, ¿no? Con el proyecto del Alfa, ¿no? Fue una auténtica lástima, ¿no? Entonces, bueno, ya para terminar le decíamos, bueno, pues es un placer el tener esta conversación con él. Y él decía, oye, pues ojalá tengamos otra dentro de 10 años, ¿no? Porque hacía la broma al principio de volver 45 años después, pues 10 años más tarde. Yo decía, pues oye, nada, quedamos aquí dentro de 10 años y te lo oye. Y ya que hoy día hay tanto esto de Facebook, de Internet y tal, si encuentras a esta Andrea que te decía antes, avísame, ¿eh? ¿No? O sea, haciendo la broma al final. Entonces yo, ya para terminar, yo esto creo que lo hicimos ya fuera de cámara, le decía que yo había leído que en Italia lo llamaban la Esfinge a él, porque era como muy imperturbable y tal, y yo aquí lo había visto muy sonriente, muy simpático, y decía, no, más que nada me llamaban la Esfinge, porque cada vez que me hacían una entrevista y me hacían una pregunta, yo no contestaba nunca la pregunta, siempre contestaba con otra pregunta, ¿no? Y era poco menos que imposible hacerme una entrevista, ¿no? Entonces le habían puesto ese apelativo. Pues esta vez no fue la Esfinge, porque no. Habló con nosotros y bastante. Bueno, contigo, que fue el que le preguntaste. La verdad es que ha sido todo un placer y me ha hecho una ilusión especial porque es de esos pilotos que yo cuando me aficioné, los que leísteis más allá de la línea roja, recordáis el primer capítulo es el Monte Carlo del 77, justo esa temporada. Entonces fue la temporada en la que empecé yo a seguir los rallies, el mundial y demás, por las revistas obviamente, leyendo los rallies. Entonces Mauricio Berini pues era de los pilotos referencia, ¿no? El equipo oficial de Fiat eran Berini, Bacchelli y Marco Wallen, eran los tres. Y aquí está en regularidad. Sí, en regularidad. Bueno, como notaréis, está primero la noche ya casi llegando, queda poquito, son las 5:30 por ahí. Sí, no llega y media, y 20. Vale. Y segundo, el cielo está como cubriéndose. Mañana parece que daba algo peor, no agua, pero sí algo peor. Así que nada, nosotros ahora nos vamos hacia Girona. Ya hacia Girona a esperarlos ya en el parque cerrado mientras ellos hacen el último bucle de tramos. Estamos cerquita, estamos al lado, sí, vamos, básicamente. Enseguida llegamos, sí. No sé deciros ahora mismo, según estoy, hacia dónde está Girona, yo creo que para allí. No lo sé. Pero no tengo ni idea. Así que nada, luego nos seguimos viendo aquí a través de la camarina. Hasta ahora. Mira, os dejo con el Triumph TR3 que está ahí. S272.
En uno como eso hice yo un rally de regularidad con Rogelio Quintana. Venga, un saludo para Rogelio. Y nos llovió un montón y entraba el agua. En nuestra anterior conexión, que la camarina son segundos, estábamos en la zona de asistencias. Y fijaros lo que es la magia del vídeo, la magia de la tele, la magia de todo, que ahora estamos aquí en Girona, en este parque, donde están allí subiendo al podio los vehículos. Dani, están pasando ya al... Sí, según llegan, pues es un poco la línea de meta, ¿no? Hay un corto horario de llegada, que bueno, ya se pasa sin tener que pasar en el tiempo, y se pasa por el podio un poco como también como la maratón, tú que conoces esto, el tema de los finishers, ¿no? Se da un recuerdo a cada participante, pues aquí igual pasan por el podio, se hacen la foto, se les da un recuerdo y luego ya quedan aparcados en el parque cerrado. Porque la entrega de premios será mañana. Mañana a las 9 de la mañana. Exacto. Bueno, y fijaros que nosotros ya hemos aprovechado para hacer esas entrevistas que tenemos que hacer. Las de velocidad están porque ya están aquí, tanto... Bueno, vas a decir tú los tiempos, no voy a dar yo aquí ahora sorpresa. Spoiler. Es spoiler, no voy a hacer. Y nos faltan los de regularidad, que bueno, me decías tú que ahora que son las... ¿Qué son las son? Todavía les falta tramo pico, son las 6 y 25. 6 y 25. Y están todavía en el segundo tramo de la tarde, es que podría acabar ese y hacer el tercero. Fijaros lo que nos queda para que lleguen los de regularidad y para poder hacerles la entrevista. La entrevista que se ha hecho con este precioso fotocol. Y tengo el micro, donde Dani va a darnos ahora, ponte ahí, colóquete bien ahí, que se te vea bien ahí. Muy bien. Hala. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo ha quedado? Resultados finales de velocidad. Victoria absoluta para los holandeses Van den Brand y Van Barschot. En el último bucle ha habido la sorpresa o el incidente del abandono de los franceses Jean-François y Alain Berenguer, que ocupaban la segunda posición. Espera un momento, Dani. Ahí está. Esto es lo que tiene la camarina. Directo. Y el segundo puesto ha terminado en poder de Jesús Ferreiro, que había ido, que además ha marcado las clases en los últimos tramos y ha reducido su desventaja con los ganadores a menos de 20 segundos al final. O sea que si no es por el tramo del circuito, ojito, también los holandeses tenían margen y probablemente lo hayan forzado ahora. Sí, porque bueno, en el circuito palmaron. En el circuito sacaron mucha diferencia y el rally que han hecho Ferreiro y han ido con el Escort, que reconoció su coche bastante más antiguo, ha sido espectacular. Terminan segundos de la general, primeros de la general del Campeonato España y primeros de la categoría 81 del Campeonato España. Terceros absolutos, otro M3, los franceses Pegou y Ambla, que han terminado a 1.49. Cuartos de la general del rally, pero primeros en lo que refiere al Campeonato de Europa, han sido Antonio Sainz y David de la Puente, que también terminan primeros de la categoría pre-90 del Campeonato España, de la que Antonio se proclama campeón. Ahí en esa categoría sabemos que el copiloto ya era campeón, Giovanni Breda, y el piloto quedaba el título por definir, se lo ha llevado Antonio Sainz por esta nueva victoria. Sí, porque Antonio estuvo con diferentes copilotos a lo largo de la temporada. Sí, David de la Puente ha hecho estos últimos rallies, también hizo Fruscia en Zamudio, por ejemplo, entonces claro, entre los dos se han repartido dos puntos. Han terminado, como decía, cuartos de la general, primeros a efectos del europeo, segundos de la general de Campeonato España y primeros de pre-90 del Campeonato España. Hay tantas clasificaciones de estos rallies que se acaba siendo un poco lioso, ¿no? Quintos de la general, segundos en la clasificación del europeo, han sido los franceses, el francés Jean-François Murch y el copiloto belga Stéphane Prévost, que en esa lucha que decíamos entre Sainz y Murch, al final se la ha llevado el español por nada, 2,7 segundos, estaba ahí súper apretado. Sexto de la general, tercero del europeo, una leyenda también de los rallies italianos, Gabriele Noverasco y su copiloto Ferrara, con otro M3. Séptimos, los checos Staif y Selinka, que se han adjudicado el título de la categoría 2 del europeo, que era el único que quedaba por decidir del Campeonato de Europa, con el Opel Kadett. Han batido finalmente a los británicos Ernie y Karen Graham, que se han clasificado justo a continuación en la general, a 27,6 segundos. Ahí estuvo también el tema muy igualado todo el día, todo el rally, pero al final por menos de medio minuto se llevan el título los checos, que se han llevado el título gracias a su segunda mitad de temporada. Ernie y Karen han hecho todo el campeonato, pero este año solo contaban 5 resultados. Y todos los checos, aunque se incorporaron tarde al campeonato, lo han hecho con victorias en todas las carreras prácticamente y se llevan al final el título de la categoría 2, que es el que quedaba por definir. El de la 3 ya lo había ganado Sipo, el de la 4 ya lo había ganado Daniel Alonso y el de la 1 también lo tenía Parisi, el italiano que está corriendo también en este rally con el Porsche. Vale, pues así está la cosa. Y ahora pendientes de esos tramos de regularidad. Tanto regularidad Sport, donde dominaban con el Escort Marcos, ¿eh? Sí, ¿no? Marcos Fernández y González Almunia iban dominando en la categoría de regularidad Sport y en la regularidad iban ganando el Porsche de Pico y Matavacas. Bueno, estamos en una situación, Dani, un poco diferente a la habitual, ¿no? Hay que innovar, hay que variar. Y además yo tenía muchas ganas durante todo el año de hablar con esta gente de este coche, porque este Clio a mí me encanta.
yo era muy aficionado. Estás haciendo spoiler, ya estás diciendo el coche. ¿Qué pero vamos a ver todavía cuál es? Ah, vale. Yo era muy aficionado a un juego que había de rally del campeonato británico. Y uno de los que salía era este, el Clio de Heath Harriman. Ajá. ¿Eh? Y aquí en vez de Heath y a Harriman tenemos a los campeones del Trofeo de España de Youngtimers, Rafa Díaz y Xavi Petralonda. Ahí están, míralos. ¿Qué tal? Enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues al final, rally complicado, ¿no? Pero campeonato complicado, luchándolo ahí con el equipo asturiano, ¿no? Eso es. Y bueno, pero al final, en un gran rally, un gran resultado. Uh-huh. Eso es lo que hemos hecho, o sea que, bien, además teníamos ganas ya que el Clio ya, de una vez por todas, diera ya resultado y no nos diera esos pequeños problemas de todo el año. Y yo creo que los tramos y todo hacían para disfrutar del coche nosotros y la gente de fuera también un poquito, que ya cada día se ven menos de esos coches. Ya, pues lo habéis merecido sobre todo por la constancia, porque habéis ido a todos los rallies al principio eso, con problemas, sí. Pero no os rendisteis, ¿eh? No, final no echamos la toalla, ¿no? No, al final no, quitando Tenerife, que al final tema logístico y imposible, pero y a todos. Mm-hmm. Bueno, además tú aquí venías ya relajado, tú ya venías campeón, ¿no? O sea, que... No, todavía no. Hasta hoy a la mañana no. No, pero tú en copiloto sí. Ah, en copiloto sí. Sí, tú ya lo tenías porque Pablo no hizo todos los rallies con el mismo. Claro, entonces tú ya lo tenías hecho. Bueno, hecho, había que acabar. Pero no había celebrado. No, entonces, claro. Es mejor celebrarlo los dos. Claro. Teníamos que celebrarlo juntos, no había otra manera de hacerlo. Claro, porque realmente lo teníais complicado, sí, para ser campeones, ¿no? Sí, estaba complicado porque haciendo Pablo quinto le valía para ganarnos. Y ayer pues tuvo el hombre bastantes problemas y estaba sexto, entonces nos fuimos a dormir siendo virtuales ganadores. Pero claro, había que terminar hoy el día. Claro. Ha sido una pena pues que le haya pasado lo que ha pasado, porque nunca, además en este deporte amateur, pues que un compañero tenga problemas, pues nunca ha gustado a nadie. Y encima, con las carreras que hemos echado durante todo el año, pues se nos ha dado un poco de pena. Pero bueno, los dos tenían que ser. Sí, así son las cosas, ¿no? Bueno. El año que viene, supongo que os volveremos a ver, ¿no? Por aquí, por el campeonato. Bueno, ya, ¿eh? ya veremos a ver, ¿no? Sí. ¿No lo gastéis todo en la celebración? No. Pero una parte sí. Una parte sí. Por lo menos lo que pusimos de fianza para el GPS lo vamos a gastar, seguro. Pues nada, a disfrutarlo, ¿vale? Muchas gracias, muchísimas gracias. Y de nuevo, enhorabuena. Y ahora, como no lo vimos antes, vamos a ver el coche. ¡El coche! Aquí está, mira. Cuidado con... ahí está. Este es el coche. Y ellos dentro. Además tienen... Cuidado con... Terry Harriman. Sí, señor. Míralo. Pues estamos aquí donde estábamos antes, que no nos hemos movido y así estamos de tiesos de frío. ¿Eh? Y Dani, estamos con los que se supone... Ya sabéis que la regularidad expone la regularidad y emoción hasta después del final. Eso. No solo hasta el final, sino hasta después del final. Claro. Porque ya tenemos en meta aquí a los de regularidad Sport, pero todavía faltan los resultados de las dos últimas especiales. Entonces está la cosa en el aire. Pero ellos dicen que les salieron bien. Esto es como cuando haces un examen, ¿qué tal te salió? Dicen que bastante bien. Entonces, y llevaban mucha ventaja. Con la ventaja que llevaban. Si no liaron ninguna, pues hombre, parece claro que Marcos Fernández y González Almuña lo tienen bastante claro para llevarse la victoria, ¿no? Aquí está. Casi os podemos dar la enhorabuena, ¿no? Entre comillas, por si acaso, sí. Pero vamos. Crucemos los dedos, pero en principio sí que parece que... En principio parece que sí. Que sí, ¿no? Que salió, bueno. Salió todo bien los dos últimos tramos. Teníamos una ventaja con los segundos, entonces bueno. Creemos que tenéis una ventaja buena, ¿no? Os hicisteis un rally fantástico, ¿no? Sí, fuimos de menos a más, pero bueno, bien, acostumbrándonos que nunca habíamos corrido este rally, no lo conocíamos. Nos encontramos algún tramo que se nos atragantó, como Sor, que no había forma de hacer buenos tiempos ahí, pero bueno, el resto de tramos nos gustaron y estaban bien. Aquí la gente se quejaba de que patinaba, con unos gallegos que patinen el problema, ¿no? Ya, pero ahí los 4x4 nos arrancaron las cabezas, es decir, patinaba muchísimo, entonces no daba salido, perdía tracción para a la siguiente curva y con miedo de tampoco liar alguna y quedarte allí. Pero también es espectáculo, ¿eh? Porque la gente dice, los arboleros pasan despacio, hostia, pues estos van deprisa, ¿eh? Sí, porque con este coche para dar hecho las medias tienes que salir derrapando en muchos sitios para de hecho, pasar. Yo creo que ayer, Dani, en la primera que grabamos, tenemos una entrada muy chula, ¿no? Sí, una cruzadilla. Sí, creo que sí, ¿no? Sí, creo que sí, mejor que los de velocidad. Sí. O sea que... Sí. Bueno, mejor que la de Ferreiro incluso. Bueno, porque o sea, Ferreiro va a... Querías decir, ¿eh?
No, no, muy bien, muy bien. Bueno, y acabaste la temporada además como tiros, ¿no? Porque cada vez mejor. Sí, empezamos a abandonar. Bueno, el primer rally no lo hicimos, después el primer rally, el segundo ya abandonamos, que tuvimos problemas mecánicos. Y después fuimos ahí sumando. El último rally hicimos ya segundos en Tenerife, detrás del campeón. Y así era, está imbatible. Además era labor de equipo, no ibas escudero, ¿no? Órdenes de equipo. Hicimos un buen resultado ahí para todos los, para los dos equipos y con gracias a ese segundo y la victoria de ahora nos ponemos segundo del campeonato. Bueno, o sea que bien, ¿no? Perfecto. Muy bien. Mejor y posible. Bueno, bueno. Pues nada, ahora en cuanto salgan los dos resultado. Tramos que faltan, ¿no? Sí. Pues a confirmo. Celebrarlo, ¿no? Eso. A celebrarlo. Sí, intentaremos venga. Celebrar algo. Muy bien, venga. Antes, Dani y yo hicimos aquí un montaje, bueno, no sé si se nos ve a nosotros, lo importante es que se vea para adentro. Que se vean los protagonistas. Tenemos aquí, montamos estudio de televisión improvisado sobre la marcha. Sí. Móvil, estudio móvil. Porque estamos con los... campeones de España de regularidad. Claro, antes era con los de Young Timer y ahora con los de regularidad. Aquí están, míralos. ¿Qué pasa, chavales? Aquí tenemos a Adrián. Ah, ya era hora. Y a Francisco. Bueno, los campeones de España... nos toca el título a nosotros, pero realmente somos los que menos hicimos para ganarlo. Hoy los mecánicos, Andrés, Coque, José, todos, gracias a ellos estamos aquí. Nos quedamos sin aceite en el coche, se rompió el radiador y ya no sabíamos qué hacer. El coche pitaba aquí, tal, apagábamos, encendíamos y por suerte que se neutralizó un tramo. Hicimos el tramo neutralizados, el motor sonaba que era, parecía un dumper. Y al final llegamos a la asistencia remota y Andrés lo solucionó ahí. Bueno, como dice Antonio Caldeira, una maravilla, una maravilla. Pronto, pronto. No podía pasar lo del año pasado otra vez, ¿no? No podía pasar. Teníais ángel de la guarda. El año pasado fue muy duro y este año hubo alguien ahí ayudándonos y vigilándonos y la mano última nos la echó hoy. O sea, eso fue impresionante. Lo que dice, mucha casualidad. Avería, tramo neutralizado, asistencia, o sea... Aceite que nos dejaron otros competidores, o sea, hay que dar las gracias. Nosotros, por ser campeones este año, tenemos que dar las gracias a mucha gente. A mucha gente. Lo que dice, mecánicos, escudería, entrenamientos, las notas. A la gente de aquí que nos ayudó también. O sea, no, hay mucha gente a la que agradecer. A Villamayor y a Caldeira que vinieron, llevan dos o tres pruebas viniendo a hacer equipo para intentar conseguir remontar esa pequeña ventaja que nos llevaba José Ramón y Concha. Sin ellos tampoco hubiera sido posible, por supuesto. Nah, estamos muy contentos, sobre todo después del disgusto del año pasado, pues este año la verdad que ya toca, ya toca. Y una celebración muy especial, claro, lógicamente, ¿no? Pues después de haber perdido a tu padre. Sí, la verdad que sí. Él, como nos dijo la Lucía, decía así de broma, porque había ganado los campeonatos, decía, no me lo iguales, no, como era, no me lo superes, igualamelo. No me lo superes, igualamelo, bueno, pues Pancho. Ya está igualado. Ya está igualado. Prometemos dejar automáticamente el automovilismo para no ganar. Vamos a dejarlo aquí, en igualado, y se acabó. Y todos contentos. Muy contentos. Yo tenía mucha gana. Y esto que desde dentro se ve ahí, ¿no? Campeones de España, y que desde fuera se ve mejor, pero bueno, ya... Quinto título de la escudería, ¿eh? Quinto Pancho Villa el año pasado, Pancho Villa este año. Sí, creo que van, si no me equivoco, van cuatro seguidos. Sí, más cuatro uno seguidos. Hubo primero, si no me equivoco, no te lo voy a asegurar. Pues nada, pero oye. Vamos, cinco años campeones. Enhorabuena, no os quitamos más tiempo porque esto hay que celebrarlo. Hay que humedecerlo. ¿Eh? Así que nada, y muchas gracias porque. Anda. Mira, ¿qué hombre, tenemos aquí? Hola. Venga, mira. Mira, vamos a bajar. Espera, que si no, no se ve en la camarina. José Ramón, tío. Eres un puto crack, tío. Te lo digo de verdad. Enhorabuena, vosotros. Te lo digo de verdad. Tío. Merecido. Y tú también, muy merecido. ¿Verdad? Vale. O sea, es una temporada más. Ahora ya podéis salir si queréis. Venga, para saludarlo. Para saludarlo. Espera, que te saluden. Venga. Este es un momento histórico. Estamos... ahora en el hotel, la sede de este rally Costa Brava, que hace una edición muy bonita, que es la número 69. Y ese número te motiva a ti, ¿eh? Me motiva mucho, sí. Un número muy guapo. Y, en fin, que es un momento histórico. Primero, porque básicamente Dani y yo ya hemos terminado, digamos, el trabajo de campo. Ahora queda el postprocesado. Vale. Y es un momento histórico porque vamos a entregar... Aquí venía la publicidad, una de las publicidades que pusimos y que nos dio el organizador, y en este solemne acto la vamos a entregar a Carlos y a Sergi.
que está aquí en la sala de prensa y se lo vamos a entregar. Un poco más sucio, ¿vale? ¿No? Ahí está, gracias. Está bien. Muchas gracias por este premio. Os puedo decir que el viernes fue el jueves. El jueves lo recogimos, ¿no? Sí. El jueves cuando lo recogimos me parecía súper complicado de cerrar el invento este ya, y ahora tengo una práctica que incluso sí. Ayer por la noche sin ver apenas... ¿A oscuras total? Ahí está. Supongo que sea el mismo el que guardé. Por si acaso no abrimos. Pero vamos, está ahí. O lo que sea. Está ahí. Muy bien. Bueno, pues estos dos señores que han estado aquí en la sala de prensa, ¿qué tal de sala de prensa? A ver. Fantástica. Mucho curro. La mejor sala de prensa del sur de Europa. Sí, sin sí, duda, sí, sí, sí. Sin duda. Seguro, ¿no? Buenísima. La mejor sala de prensa del Rally Costa Brava. Paredes rectísimas, un agua cojonuda. ¿Qué más se puede pedir? Trabajar así. ¿Mucho curro? Mucho. Sí. Mucho. Que no se para. No se para, ¿no? Sí, sí. Y en esta prueba ya sabéis, tanto campeonato, tanta cosa pasando a la vez, es complejo comunicarla y estar al día de todo, saber lo que pasa, ir preguntando también. Bueno, el otro día estuvimos aquí, ¿qué hora era? 12 y pico, no sé, tarde. Ya, estaban comiendo tardísimo, además, ahí, ahí como buenamente podían, ¿no? Sé lo que es, que yo me pasé como 15 años en la sala de prensa de Rally Príncipe Princesa, y se hace largo, pero bueno. Eso, mira, yo me acuerdo además una visita que tuvimos el actual rey cuando era príncipe, que nos visitó allí en el aniversario, no me acuerdo qué aniversario fue. ¿El rey emérito? No. ¿El actual? Claro, el que era príncipe para el rey. Bueno, cuando era príncipe. Soy viejo por nunca. Vale, cuando era príncipe, vale. Entonces me preguntaba, ¿y cómo se vive el rally desde aquí? Y yo, mira, por un lado no veo un coche, por otro lado soy el primero que sé cómo va todo, mucho más de los que están en los tramos, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? Que tienes, por un lado, lo bueno y lo malo, ¿no? Porque estás entrenando de todo, tienes dirección de carrera, tienes todo cerca. Pero sí, claro, sí, sí. Pero tienes, en cambio, la frustración de que estás aquí y no ves nada. No te enteras de nada, es el que menos ve, pero bueno, lo vives de otra manera, ¿no? Y a nosotros que nos gusta y tenemos que hacer esto también, bueno, es una manera diferente de vivirlo, ¿no? Uh-huh. Sin duda, especial también. Sí, sí, tanto. Yo os digo que yo, por ejemplo, que hice también unas cuantas retransmisiones de rallies, cuando estás en la sala de prensa, si te toca el rally por los tramos, vale, pero si estás en la sala de prensa, digamos, coordinando desde la sala de prensa, tampoco ves un coche. No. Es un poco lo mismo que vosotros. Estáis ahí, os enteráis de todo, sabéis lo que ha pasado porque estáis con la radio, pero no veis nada. Algún stream que podemos ver en directo por YouTube de alguien que buenamente lo graba en directo. Sí. Y lo poco que veamos en un parque cerrado, que nos escapemos a algo en concreto, pero... Bueno. Y nada, lo vuestro acaba mañana todavía, ¿no? Lo nuestro acaba mañana. ¿Sí? Correcto. Y ya pensar en lo siguiente, y si va bien, pues en 4 meses, que es nada, volvemos a vernos aquí, con el rally, con 70 Costa Brava. Damos ya la exclusiva, a ver, fecha para el año que viene. Del 17 al 20 de marzo 2022. Así que cerramos los campeonatos de Europa, de España, de Cataluña, de velocidad, regularidad, históricos, y ya abriremos la temporada de todos los campeonatos si todo va como debería ir. O sea que en teoría tú y yo acabamos... Acabamos la temporada aquí y la iniciaremos aquí otra vez. Pues ya casi que va a hablar con la alcaldesa, que es la alcaldesa Girona, ¿no? Sí. Pues a hablar con la alcaldesa de Girona y ya que nos invite ahí, quedarnos ya para que vamos a marchar para volver a, para volver en marzo. Meses de nada, ¿eh? Es que eso que os mantenga el precio y que sea, claro. Bueno, ¿y en lo vuestro? ¿Cuándo tenéis el último? El próximo reportaje, porque sería ahí con... Hay que hacerle propuesta a Dani. Estamos en 90.000 visitas con la entrevista que hicimos a Fonbuena el año pasado, que es una barbaridad. Es así. Hablando de carreras, una sigue hora. Sigue siendo la primera. Sigue siendo la primera. Sí. Dos señores sentados hablando durante una hora, 90.000 personas. Es un hito muy grande. Por lo tanto, tenemos que repetirlo. Porque, bueno, no repetirlo, sino buscar nuevas personas, venir a veros a Asturias y, oye, volver a hacerlo porque a la gente le ha gustado, ¿no? Mm-hmm. Muy bien, pues nada. Así que entre una cosa y otra estaremos... La gente es lista, sí señor. Eso es. Pues, oye, encantado de veros y... Igualmente. Y nada, que vaya bien el curro este que os queda y nosotros ya pues vamos a ir retirándonos a nuestros aposentos. Bueno, que tenemos que y tenemos que currar todavía, así que... Así que nada, vale, venga. Gracias, Cuidarme esto, Siempre, siempre. Esto con usted. Buenos días, hoy es 21, ¿no? 21 de noviembre, estamos aquí en un relajado total en el desayuno, Relajadísimos, ¿no? Sí, ya domingo por la mañana, toda la tarea terminada de lo que fue el rally ayer. Y los rallies a veces no acaban hasta, decimos, hasta que se llega a meta, incluso hasta después, pero claro, hay que mirar las clasificaciones oficiales, que fueron alguna sorpresa, y en este caso lo ha habido. Porque en la clasificación final, ayer decíamos que habían terminado los holandeses
Van den Brand y Van Barshot con unos 20 y pocos segundos de ventaja sobre Ferreiro y Anido, pero luego resulta que en la clasificación final, contabilizando las penalizaciones, los holandeses tienen 1:10 de penalización, con lo cual han perdido el rally. La victoria absoluta al final ha sido para Jesús Ferreiro y Javier Anido con 50 segundos de ventaja. Bueno, que yo no sé si ayer al final habíamos dicho las clasificaciones o no. Sí, las finales de las de velocidad y las de velocidad, sí, ¿no? Sí, vale, sí. Y entonces en velocidad hay ese cambio. Luego también hay cambio, ¿no? Pero hay un asterisco en la del Campeonato de España, en la segunda posición, primera de Premio 90, Antonio Sainz y David de la Puente, en la clasificación oficial, pues aparecen con asterisco dependiente de verificación técnica diferida. Que esto puede ser por una verificación de oficio o por una reclamación de algún rival. Entonces, hasta que no se lleve a cabo esa verificación técnica diferida, pues la clasificación no es oficial. No sé, queda pendiente. Que estará ahí pendiente. Exactamente. Y luego, lo que nos faltaba ayer eran las de regularidad, que esas terminaron como iban ya, como me habéis ido comentando durante toda la jornada del sábado, en la regularidad de Sport, victoria de Marcos Fernández y Adolfo González Almuni, que además les hace llevarse el subcampeonato también de la categoría, por delante de los asturianos Santiago Campos y Javier Alonso. Y en regularidad, victoria de Carles Miró e Iván Matavacas. Carles Miró, que ayer no sé si varias veces, yo creo que dije Picó en vez de Miró, ahí hice un lío yo con los apellidos. Que es un equipo que aquí en el Costa Brava, pues, es que es el rally de su casa, que lo ganan casi todos los años, ¿no? En regularidad, en diferentes especialidades. Y la segunda posición para Fran Martínez y Adrián Cuello, que les fue suficiente para conseguir el título de campeones de España. Bueno, pues así han quedado las cosas aquí en este rally Costa Brava, y nosotros ahora, pues nada, ya como digo, terminando aquí el desayuno, en las vistas desde el hotel. Y nos vamos ya para el aeropuerto, ¿sí? Para el aeropuerto, para Barcelona. Tranquilamente, que estos días en estos aeropuertos grandes hay bastantes colas en los temas de seguridad y demás, entonces hoy vale más prevenir, y ya que tenemos tiempo, pues vamos sin prisa. Trabajamos ahí un poco mientras tanto en el aeropuerto y rematamos la faena. Sí, pues nosotros tenemos que trabajar. Y luego, cuando paramos de trabajar, pues volvemos a trabajar. Y el aeropuerto nos llevará hacia el aeropuerto de Santander, el Severiano Ballester. Porque el vuelo que teníamos a Asturias, no sé si lo habíamos comentado ya al inicio de la grabación de la camarina, no lo sé, pero bueno, el que teníamos de Asturias era en una salida, me parece, a las 6 de la mañana. Es decir, ahora mismo ya estaríamos probablemente en Asturias, pero a costa de no haber dormido absolutamente nada. Entonces cogemos el vuelo hacia Santander, que sale a las 3:25, una hora un poco más digna, y que nos permite, pues, descansar un poquito, desayunar tranquilamente, y luego ya, pues, son unas 2 horitas de coche hasta Oviedo, que es donde me dejará este señor, y luego él se irá para su zona de confort, para Gijón, y será la última prueba, en teoría, la última prueba que haremos ya esta temporada, ¿no? Salvo que alguien quiera contratar a los servicios de la camarina, que para eso estamos aquí, y a partir de ahora tenemos libre, ¿eh? ¿Vale? Exactamente, totalmente libre, la agenda vacía. Vale, pues nada, seguimos luego hablando más tarde. Entonces ahora, pues eso, lo dicho, acabar el desayuno y tirar. Estamos ahora ya en el aeropuerto de Barcelona, hemos devuelto ya el coche de alquiler. Vuelo hacia Santander entre el 501 y el 514, que sería por ahí, para el tema de lo que es facturar la maleta, pero cuando llegamos aquí vemos que no hay nadie en esos sitios. Entonces resulta que ahora hay unas máquinas, desde hace año y pico por lo visto, que son estas, donde te lo haces tú todo, ¿no? Como en las gasolineras, que no hay nadie y al final es el mismo precio, pero lo curras tú. Vamos cada vez más, vamos mejorando en todas estas cosas, ya sabes, cada vez más máquinas. Bueno, pues entonces vamos a, aunque ya nos lo han explicado más o menos, y ya tenemos aquí las tarjetas y todo, vamos a intentar hacer el paso hasta donde nos deje la máquina para explicaros un poco cómo funciona esto, ¿no? Primero, tocamos para comenzar, ¿vale? Ahí. ¡Hala! Vale, tocamos. Ahí, vale, bien. Sale el idioma. Hola. Busca con tarjeta de embarque. ¿Tiene esta opción? Si la tienes, pues aquí. Exacto, con lo que sea. En este caso la tenemos. Con la tarjeta de embarque. La pones ahí y la escaneas. Escaneas con el código de barras. Ahí está, escaneando. Igual como ya lo hicimos. Ah, claro. Bueno, el caso es que igual no deja ya. Puede que ya no deje porque ya lo habíamos hecho. Entonces, bueno, aquí te va saliendo, digamos, te salen los nombres nuestros, pones en cada uno de los nombres. Luego te marca también, te especifica todo, ¿no? Te especifica todo la maleta. Si quieres de tal, facturar la maleta o llevártela, que ya sabes que te la llevas en la cabina, tienes que pagar. Exacto, si la quieres aquí, la facturas aquí, le das a clic en la zona de la maleta,
y luego nada, seguir los pasos y marcar el eso, que te lo imprima, te imprime, luego incluso te hace una copia de la tarjeta de embarque y esto pues lo tienes que poner tú. Bueno, es una pena, y luego lo llevamos ahí nosotros. Es una pena que, claro, como nos lo había hecho la chica antes, pues no... Mira, ¿sigues ahí? ¿Continuar con mi sesión? Sí, pero claro, no me va a dejar, así que bueno, pues nada. Bueno, pues eso, ese era el intento de explicación que tenía que haberle grabado a la chica cuando nos lo hizo. Pero bueno, que no es complicado, ¿vale? Es sencillo y pues, que lo sepáis. Aquí en el aeropuerto de Barcelona por lo menos pasa esto, no sé si en otros sitios, pero... Y ahora pues lo tenemos que dejar allí. Ponemos la pegatina. Todos nosotros. Esto que a veces es más automático, al mismo precio. En fin, vamos ya. Bueno, una vez que le ponemos la pegatina... Vale. Una vez que eso, ponemos aquí la maleta. Por favor, no. Cogemos la pistola. Le damos ahí. Y ya está. Y ahí se va mi maleta. Espero que llegue. Facturado por mí. Mi primera maleta facturada. Ahora la tuya. Poner maleta tumbada. Vamos allá. No dejar las tenencias aquí como hace Dani, que se las van a llevar. Sí, están aquí. Venga, 5 con la kilos, pistola. Mira, yo llevo menos peso. ¿Ya? Dale. Dispara. ¿Con qué disparo? Al escáner. Ya. Ahí está, transportando su equipaje. Adiós, maleta. Por favor, contacte con el paso de su avaría durante el proceso. ¿Qué vamos? ¿Fue? No sé, no movimos nada. Saca, quítala y ponla otra vez. Sí, sí. Quita la pistola. A ver, todo esto... Ahí. Vuelvo a ponerlo. Vamos ahí. Claro, al final hay que venir con tiempo para estas cosas. Bueno, ahí está. 8 kilos ahora. Vale, ahora, claro, es que te la pesaron de menos, de chaval. Menos, sí. Ahí, ya está. Ya está, ahora se supone que se va. No, aquí hay un problema técnico. Hay un problema técnico aquí con la maleta. Dice la máquina esta. Escanela ahora. Sí. Esto ya lo podemos usar como para el currículum en caso de que tengamos que ir a trabajar para al aeropuerto. A trabajar aquí conmigo. Vale, vale, venga. Vamos allá. Ya está, ¿no? Ya está, sí. Pues hala, vamos. Esperemos que llegue. Pues después de la aventura de la facturación, aquí estamos en el puesto de mando. Oficina móvil. Oficina móvil. Esto es lo que hay. Aprovechar el tiempo que nos falta bastante. Bastante. Son las... ¿Qué hora es? 12:20. 12:20. Nos quedan 3 horas. Sí, bueno, de trabajo. Más o menos entre que embarcas y tal, 2 horas. Así que más o menos. Eso. Y luego tenemos ahí un sitio donde poder comer algo. Así que nada. Ahí está el señor, no sé qué hace, a ver qué se ve. Es el comunicado final, resumen del rally. Vale, y yo voy aquí con la edición de la camarita. Aquí estamos en una despedida surrealista, porque había que despedirse, que si no, venimos ya de ese aterrizaje en Santander. No quiero pensar que dirá la gente que me esté viendo con el móvil enchufado hacia abajo, qué podrán pensar y a qué está haciendo este. Pero bueno, hasta aquí este reportaje del rally Costa Brava, final de temporada. Aquí cerramos, se supone, los reportajes de Camarina este año, al menos lo que teníamos en el programa, ¿no? Si eso es una cosa fuera de programa, ya os iremos avisando. Y bueno, de todas formas sí que nos queda un vídeo que es el de las tomas falsas. Ah, bueno, también, claro. Que esto podría ser perfectamente una toma falsa, que no hay muchos, pero bueno, será un vídeo cortito, no de 3 horas, pero bueno, es un poco de las cosas que vamos cogiendo, porque habitualmente nosotros no tenemos tomas falsas, porque como vamos de cachondeo, nos confundimos, seguimos igual, y ya está, sí, ¿no? No hay problema. Somos así de natural. Así que nada, gracias por, como siempre, por estar ahí, por acompañarnos, y hasta el siguiente vídeo, ¿vale? Eso es. Venga, hasta la próxima. Hasta luego.